Uno. Pasa, adelante Jerry. ¡Jerry! No hay canción, ¿cuál es la canción? Blue Moon, sí suena la canción, tú dale, Blue Moon Blues. ¿No suena? ¡Evento católico! No, sí suena acá, evento amigos. ¡Evento católico! Suena. A ustedes no les suena, no, pero a mí sí, de este lado. ¡Nos otro no, güey! Sí, dale. Ya, y que no voy a saber cuándo va a entrar. ¡Adelante! ¡Tú dale, Jerry! ¡Tú dale! ¡Tú dale, güey! ¡Ya, abre! Bueno. Comenzamos con el Jero Podcast. Ahí estuvieron escuchando un tema principal. Vamos a empezar con muchas noticias que nosotros, porque traemos evento canónico. Ya este tenía que pasar en algún momento. No se preocupe, pero quédese con nosotros. Es momento en que empiecen a compartir en redes sociales que ya comenzó el Jero Podcast. Vamos a traer todos los temas relevantes de Jero Project en esta semana, así que comenzamos. Los dejamos con este tema musical un poquito más para que lo escuchen. Adelante, Jerry. Adelante, date ya. Ya le subí, ya le bajé. Adelante. Ahí está. Ah, sí, okay. Listo. Dice que ya le bajó, entonces creo que ya vamos a podemos empezar ahora sí con el Jero Podcast. Ahí disculpen esta introducción un poco tropezada, pero es gajes del oficio. Bueno. ¿Qué les parece? Traemos ya muchas noticias preparadas para este Jero Podcast, pero antes de, vamos a comenzar con la presentación de cada... Sufrimientos en transmisión, Greyback. Corriendo. Solamente se escucha otro. El micrófono de Greyback. Estar aquí con todos nosotros en la transmisión. Ya están escuchando todas las personas que están en el chat. Muchas gracias por esperarnos.
estábamos aquí ajustando un poquito los controles del audio y todo eso, pero bueno, vamos a comenzar con la presentación de nuestro ya conocido miembros del Jaro Podcast. Vamos a comenzar por nuestro compañero Virgil. Ahora sí, creo que ahora sí nos escuchan. Bienvenido al mundo de las transmisiones fallidas, Greyback. Evento católico tenía que suceder, claro que sí. Y espero que ustedes ahí en el chat disfruten de las peripecias que se tienen que hacer. Pero esto pasa porque es un programa en vivo y siempre va a suceder algún inconveniente. Pero una disculpa de antemano, pero pues la cuestión es que estamos aquí a divertirnos y a compartir información de este maravilloso mundo de Hello Project. Saludos de nuevo porque no me oyó nadie. Saludos a Dianita, a Alejo, a Jarbota Miki, a Kevin, a Derian Suárez, a Sugu, que estaba ahí también saludando. Todos bienvenidos, esperemos que disfruten el día de hoy, que hay cosillas para platicar. Así que bienvenidos. Hay cositas que platicar, así es. Toda esta semana cargada de muchas noticias. Y pasamos ahora con la presentación de Rigo. Sí, pues muchas gracias a todos. Saludos a todos, primero que nada, a todas las personas que están aquí en el chat. Como Yuki, ahorita miré a alguien nuevo por aquí. Annie Pink, con Y. Saludos a todos nuestros queridos habituales, Diana, Miki, Kevin, milagro que te apareces, Alejandro, gracias por estar aquí, y a todos los demás ahí que nos acompañan. Tugu, salute. Qué bueno que no escuchó nada de lo que dijimos, porque maldita sea, Virgil dijo algo tan funable, que no tiene ni idea, y luego yo me le hice segunda y valió Mausa, pero qué bueno que nadie nos escuchó, qué bueno, eso me alegra. Y pues sí, efectivamente, esto es en vivo. Así pasa. Tenía que pasarnos en algún momento. Pues ya. Esto es en vivo, así es. Ya, no ya está suena la música de fondo, güey. Ah, ok. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Ah, bueno, pasa a ver. Bueno, pasa a ver. No sé qué sucedió. Pero yo bueno, estaba picando. Vamos a comenzar. Vamos a seguir con las presentaciones. Vamos a continuar con Agatha. Vamos a continuar con Agatha, nuestra chica de las redes sociales, la ama y dueña del Instagram. ¿Cómo estás, Agatha? Exacto, pues mira, ya aquí disfrutando desde temprano con las nuevas risas con ustedes, pero muchísimas gracias a los que están aquí desde tempranito, desde que ya ponemos la cortinilla de antes de empezar el programa, muchísimas gracias, también a los que nos vayan a oír en plataformas, ya saben que también por ahí en video, también por ahí andamos, y pues sí, vamos a ver las notas que trajimos el día de hoy, porque sí estuvo pesadita la semana, ahora sí que igual y también Ufront dijo, ¿sabes qué? No quiero que los oiga nadie y que nos corta el audio, ¿verdad? Puede ser que eso haya sucedido, ¿quién sabe? Entonces, pues bueno, de todas maneras, pues sí, vamos a ver con las notas y muy bien, muy buen inicio, ¿eh? Muy buen inicio, vamos, una semanota que se vino, ni me recuerdes, pero bueno, ya incluso el inicio del Jaro Podcast lo sintió, pero ahora sí, vamos a con la presentación especial de la persona que está en los controles en esta transmisión de hoy, Greyback. ¿Qué onda? No sé qué pasó, les prometo con todos los argumentos que pueda tenerles. De verdad, no sé qué sucedió, solamente le di iniciar transmisión y no sé, se quebró mi computadora. Les digo que está muy chafa este asunto, se quebró. Ahorita apagué la cámara, no sé si al prenderla vaya a volver a pasar lo mismo. Es más, ni siquiera está jalando el mugrero de mi cámara. No sé qué está pasando. No, mira, ya prendió. Ya, ahí está, ahora sí. Sí. Pero yo bueno, sí sé qué pasó. Creo que yo y Virgil sí sabemos qué pasó. Realmente sí. Es un evento. Esto es un evento canónico católico. Una vertiz dentro de la línea temporal del Jaro Podcast se ha vertido. Tiene razón, pero bueno, ya espero que mi compu reviva pronto. Estoy ocupando una computadora muy viejita después de lo que pasó aquí en la semana en Monterrey, los aironazos y todo esto. Pero bueno, aquí andamos, vemos qué sucede, vemos de qué va el programa, hay cositas, hay muchas cosas bastante interesantes, dolorosas, alegres al mismo tiempo también para muchos, pero bueno, a darle. Hay de todo, ya saben que siempre que hay noticias tratamos de traer las más relevantes, pero esta semana sí se dejó caer con una gran cantidad de noticias de todo tipo. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro tradicional bloque de noticias relacionadas a OGs de Hello Project? Y esta semana Agatha nos va a compartir una noticia de nuestra primera OG de la semana. Exacto, pues
Bien, así que de tema un poquito, pues, ya sabíamos un poquito de esta chica, Sayaka Ichi, ex miembro de Moni Musume, que ella estaba metida como un poco en estos temas de política, ¿no? Entonces, años más atrás, en el 2019, fue que empezó a tener como por ahí un poquito de movimiento en este ámbito, pero la cuestión ahorita es que varias personas habían estado como cuestionando sobre si iba a asumir un cargo en la Cámara Baja, porque al parecer la persona que le había ganado, entre comillas, este puesto, Genki Sudo, podría presentar su renuncia a este puesto que él ocupaba, y pues la segunda, se podría decir, en asumir este cargo podría ser Sayaka Ichi. Sin embargo, pues ella declaró que no va a volver a la política, al menos no por ahora, porque pues ya sabemos, ella tiene, ya es madre de familia, entonces pues se le hace muy difícil como compaginar estas dos cosas. Entonces ella ha dicho que no va a regresar, y pues muy posiblemente este puesto lo vaya a ocupar, así que la persona que queda después de Sayaka Ichi, que se llama, permítanme ver si tengo aquí su nombre, bueno, dice que es un cantante, no sé cantante de qué, pero pues también se dedica al ámbito de la música. Digo, Sayaka Ichi tampoco ha estado activa en ese medio, pero pues tiene su anterior vida como idol, ¿no? Pero sí, entonces ya aclaró que pues no va a estar, ya no va a seguir en la política por ahorita, quién sabe en un futuro, y pues esa es la nota básicamente. ¿Cómo ven? Yo solo leí que se va porque en realidad se cambia de partido, se va a un partido que se llama Bruneto. ¿Ah, sí? No. Wow. ¿Ah, sí? No, eso no es cierto, Grigil. Sí, ya sé, ya sé. Bruneto es moreno en japonés. No, hombre. Qué mamada, güey. Te faltó el remate. Te faltó el remate. Pero bueno, pues así es. El mundo de la política también se... No solamente en Latinoamérica se ve con este tipo de situaciones, ¿no? Donde... pues artistas se involucran también en la política también. En Japón suceden este tipo de cosas. No sé si alguno de ustedes quiera tener alguna otra opinión sobre esto que le está pasando a Sayaka Ichi. Pues no sé, con Greybank no puedo. O sea, no entiendo tampoco. Ya sé para dónde van a entender. ¿Cómo no vas a entender, Rigo? Pero no quiero hablar de esto. Además, no sé qué tan viable sea pronunciar esa palabra, porque estamos en un medio así, no sé si nos vayan a bajar o mutear o qué sé yo, pero bueno, no sé, digo, ojalá y le vaya bien, es todo. Wow. Ok, pero nuestra próxima candidata será Agatha, porque ella trae las mejores propuestas para el mundo de Hello Project. Obviamente. Eso sí. Sí. Por el Partido Socialista Demócrata. Pero, ¿cómo está eso de que ella es una cantante y una fregada y va a dejársele su puesto a alguien que también se dedica a la música? O sea, ¿qué? Sí, mira, a ver, esto es lo que yo entendí, de la nota. O sea, fueron elecciones, uh-huh. Hubo una terna, obviamente, de varios candidatos. Esas elecciones, al parecer, va a dimitir, no va a tomar sus funciones. Parte sí la entendí. Mi punto es, ¿qué carajos hacen cantantes de candidatos? Ay, no mames. ¿Por qué te sorprende eso? Lo mismo que hacen futbolistas de gobernadores. ¿Por qué, Rigo? ¿Por qué te sorprendes, güey? ¿Y eres latino, Rigo? Cabrón, justamente por eso, güey. Justamente por eso, allá se supone que es primer mundo, carajo. No, la verdad, se sorprendió vecinos, por eso yo. Los vecinos del norte, güey, tienen a un exactor también de gobernador, güey. Incluso lo corrieron a las presidencias. Sí, ya lo sé, Ronald Reagan, y luego también estuvo Schwarzenegger, y luego, ya lo sé, güey, pero de todos modos, güey, yo esperaba más de sus canijos. No esperaba carajos. Nada. Mejor voten por Goku, entonces. Ya sé. Allá sí se aplicaría. De hecho. O voten por Sunku, no sé. Voten por quien ustedes quieran y crean. Pero bueno,
Cambiando ya de otros temas, saliéndonos de la política, porque pues, por favor, también ¿no? está ahí un tema algo por turbio favor. La política. Vámonos, vamos a cambiar los otros temas también de OGs de Hello Project, y esta nota nos la va a traer Rigo también sobre una queridísima OG. Sí, de hecho, cambiando a temas más feliz, no, espérenme, es cierto. No, resulta, no sé si recuerdan que pues, Murata Mizuki ha estado ahí como que batallando un poco con las agencias en las que ha estado, ¿no? Como que no le dan el empuje que deberían de darle. O sea, ya dice, ¿sabes qué? Aquí no funciona, vámonos para otro lado, mijo. Y va para otro lado, tiene su presentación, tiene su videíto, tiene su función, tiene su cara, y pues tampoco pega mucho. Pues, no, ¿sabes qué? Pues, vámonos para otro lado porque tampoco aquí me apoyan. Y bla, 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 bla. Todo eso, ¿verdad? Bueno, pues resulta de que ahora, pues en esta última compañía en la que está, pues Murata Mizuki dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Pero en esta ocasión no es tanto por el asunto de que pues no le hayan dado empuje ni brete. De hecho, pues, hasta eso que podemos decir que le tuvieron algo de paciencia, porque no sé si recuerdan que hace unos meses, allá por enero, habíamos mencionado que ella había, pues se le había diagnosticado un desorden de pánico, ataque de pánico, algo así. Uh-huh. Y pues a raíz de esto, pues durante todo este tiempo, pues si se dan cuenta, no hemos mencionado mucho a Murata Mizuki, es porque ha seguido un tratamiento y todo eso, y ella lo que decidió fue, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, gracias por el apoyo, pero pues yo prefiero mejor mi salud, que es lo principal de hecho, y pues a raíz de esto, pues ella dijo, pues ahí nos vemos, muchas gracias, y pues se quedó otra vez sin compañía, pero esta vez porque ella, bueno, de hecho otra vez, porque ella sí lo quiso, así es que pues esperemos que próximamente nos den noticias de algún regreso y de una mejoría de salud, primero que nada. Ya después veremos el regreso. Lo importante es que ella se encuentre bien, que ella ya haya superado esa situación que tiene personal. Y pues, qué cosas. ¿Cómo la ven con esa cero pobre? Cero y van dos con la pobre Murután. No sé, siento que, bueno. Serían no, ya tres, ¿no? Tres, ya tres veces. Tres, ya ha cambiado tres veces de agencia. Me hace que es, no, esta será sería la tercera vez que se despide de alguna parte. Bueno, la primera sabemos que es la graduación de Hello Project, pero no lo contamos. Digo, cero iban dos del intento de regreso, pues. Regresó con una agencia, no funcionó, se fue a otra, no funciona. Creo que esta parte de la salud sí tiene que ver un poco por el fallo también de lo que ha sido su carrera o su intento, tal vez un poco de la depresión, un poco de cosas ahí se le pudieron haber acumulado y afectado de alguna forma y se detonó en esta cuestión que mencionas, ¿no? De esta cuestión de la salud. Y tal vez este momento de alejarse fue más como para pensar y meditar, ¿qué voy a hacer? ¿De verdad me conviene seguir intentando o mejor me paro por un rato? Más allá de la salud, yo creo que fue, digo, una parte de, pero creo que fue más pensar, ya lo intenté dos veces, no está funcionando, creo que voy a detenerme por un rato para replantearme si sigo o de plano ya abandono este sueño, ¿no? Porque sí, talento tiene Murata, ¿no? Carisma, pues, tenía mucho carisma, ¿no? En Anjurme, pero no sé, tal vez no tuvo la suerte, el ángel, el del destino, no sé cómo lo quieran llamar, que no lo ha llevado a tener las mejores decisiones para con su empresa o agencia, no sabemos qué más pasó de trasfondo ahí, pero ojalá, lo primero es como dicen, ojalá que esté bien, consigo misma, y si lo mejor es mejor alejarse del foco público, pues tal vez sería lo más ideal en estos momentos. Así es. No sé. Hola, muchachos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre Mizuki? Sí, bueno, yo no sé, digo, creo que sí es muy mala suerte que lo que le ha pasado con sus agencias, pero en parte también creo que igual y Mizuki tal vez no tenía un... No sé si tal vez sea un plan en mente como tal después de que se fue de Hello Project. En mi muy humilde opinión, tal vez debió de construir algo estando en Hello Project y una vez que tuviera contactos más buenos, porque pues, bueno, tal vez así la hubiera podido agarrar una agencia que le diera lo que ella necesitaba o lo que ella quería.
y no sé, digo, muy mala suerte, digo, también pues la cosa de su salud igual y fue justamente a raíz de esto, de que tal vez no, la gerencia internamente, lejos de si tuvo éxito o no su música, tal vez no le daban un trato adecuado, un trato que ella le gustara, también por eso igual se terminó enfermando, la verdad es que no lo sabremos, pero pues ojalá que se recupere, que si decide regresar, ya sea que lo haga por cuenta propia y a lo mejor así le va un poquito mejor, o que pueda entrar a una buena agencia, que tal vez pues no le dé las grandes vistas, o no sé cuál es su meta, la verdad no sé, pero que la traten mejor, o sea, que la traten mejor, que salga mejor de esta, de todas estas situaciones que está pasando, y pues ya, ojalá que le vaya bien. Ok, ok. Greyback, para finalizar, ¿algún comentario? No, pues es básicamente lo mismo que comenta Agatha, ¿no? Bueno, aunque no sé si debió de haber tenido mejores contactos, porque estoy seguro que dentro de la industria lo tienen, yo creo que más bien está mal asesorada, más allá de que ella los busque, yo creo que su mismo manager, porque yo supongo que ha de tener, su mismo manager le ha de estar poniendo el pie, ¿no? Literal, en el sentido de que no sabe hacer las cosas como pues lo está haciendo, por ejemplo, Kishimona, medio año de haberse graduado, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, es algo. ¿Cuánto tiempo lleva fuera de Angermu? Como, ¿qué? ¿Son como 3 años? ¿4 años? 4 años, ¿no? 3 años, ¿no? 4 años. No, 4, ¿no? No, se fue dentro de la pandemia. Sí, dentro de la pandemia. Fue. 4 años. Fue como el 21. 4 años. Bueno, tres años, ¿no? Entonces, digo, ya 3 años, un photobook, un buen photobook, pero nada más. Porque, vamos, no, o sea, ponemos sus canciones y la verdad es que sus canciones son muy malitas, ¿no? Y pues de un photobook no se vive nada más. Entonces, digo, y más con el talentazo que tiene, porque realmente Murotan es una de las mejores voces que tenía Angelmi en su momento, ¿no? Pero bueno, lastimosamente, ojalá en algún momento me encuentre a alguien que realmente pueda hacer la chamba que le dé esa proyección que ella merece, porque la verdad es que lo merece. O bien, que llegue a tocar puertas, ¿no? Yo creo que no le va a pasar nada con que oigan, ufa, Dream Esquina, ¿no? Porfa, digo, no creo que le suceda algo con regresar allí. ¿Quién ¿no? sabe? Digo, o sea, sí. Quién sabe si suceda, pero no creo que sea una mala idea tocar la anterior puerta y esa puerta que realmente la proyectó en su momento, ¿no? Claro, claro. Digo, como bien comentaron varios de ustedes, muchas chicas graduadas de Hello Project han intentado llevar su carrera en solitario, también fuera de la agencia, y obviamente hemos visto casos de la suerte es muy diferente para, ha sido muy diferente para cada una de ellas. Entonces, tal vez Murotan no ha tenido esas relaciones que le han ayudado a potenciar sus habilidades fuera de Hello Project, pero bueno, esperamos que primero que nada se recupere, si está malita, que se recupere su salud, y si su salud lo permite, pueda volver otra vez a los escenarios, porque hay muchos fans que la extrañamos. Ella era una de mis oshis dentro de Angermi, y ojalá a mí me gustaría verla otra vez. Que le pida consejos a Ogata Risa de los contactos. Dice Sugo Chan que despida a su manager y la contrate a ella, que ella va a hacer mejor trabajo. Debe haber otros temas también contractuales, bloqueos, no sé, hay muchas cosas variables que pueden involucrar en una carrera que no sabemos el por qué sucede, aparte de la situación de la salud, pero bueno, esperemos que ella se recupere y saber más de ella pues el próximo año o pronto, no sabemos, pero bueno, siempre estar con la esperanza de que ella pueda volver. Y continuamos ahora con otra nota que es sobre una chica de que los que nos va a hablar creo que es Angermi. ¿No es así, Greyval? Así es. Voy a hablar con permiso de mi compare. Exactamente. Lápiz. No tengo lápiz, pero mi mano sirve. ¿De qué hablan? Vamos, tú puedes, Greyback. O sea, sí puedes, pero sí me estoy escuchando. O sea, realmente sí sueno. Los que no escuchan no son ustedes porque está trabado el asunto. Mira, ustedes se darán cuenta que Greyback ya está dando su nota. Pero
Pero pues no, no vimos. Pero nomás no. La cara de decepción. Ah, ya sé, o sea, él no, habla en es la que yo sí hablo, escucha, ellos me escuchan, no. Los que no me escuchan son ustedes. Ellos, el público sí me escucha, los que no me escuchan son ustedes. Pero bueno, ya quité las imágenes para que no haya problema. Ahí va, nuevamente. Voy a mencionaba que que voy a pedirle permiso a un amigo, de hablar de su novia, ¿no? En este caso. ¿Solo va yo? Vamos, no, es de mi amigo Miki, dame por favor permiso de hablar de tu novia bonita, por favor. En este caso ya vieron las imágenes, las quité por lo mismo para que mis compañeros no estén ahí diciendo que no me escuchan, porque todos los demás sí me están escuchando, menos ustedes. Pero realmente es justamente de Kawana Arin, que hace su debut en la actuación de voz, Seiyu, de un personaje de manga titulado Kini Naru Anoko wa Kaeru Suki, algo así como la niña que ama las ranas, o The Girls Interesting in Like Frogs, algo así por el estilo, pero es justamente eso, ¿no? La niña que está interesada en las ranas o que le gustan las ranas, ¿no? Entonces, pues ya hay 3 episodios, es lo que estoy viendo aquí, que hay 3 episodios en los cuales ella dobla la voz. Pueden buscarlo en el canal de YouTube. Vamos a hacer ahí, Agatha, si podemos ponerlos en las redes sociales, los links, para que la gente pueda verlos, porque ponerlos aquí, los puedo poner desde mi teléfono, pero pues no va a ser lo mismo. Entonces, para que vayan a escuchar ya el trabajo de Kawana Arin, donde ya está haciendo el papel de, la voz. Ahorita no hay animación, simplemente está dándole lectura a los paneles del manga, es todo, ¿no? O sea, no es como una animación como tal, simplemente le está dando lectura a a los paneles donde está el personaje, ¿no? Aquí estoy leyendo basado en ella literal, sí, ¿no? Está bien chistoso que, bueno, no chistoso, sino yo creo que es justamente, ¿no?, parte de lo que estamos hablando, es gente que, managers que se saben mover en el medio, están viendo que hay un manga de ranas y que a esta niña le fascinan las ranas, pues vamos a buscarle chamba de donde hable de lo que le gusta, ¿no? Entonces, está bien interesante este tipo de trabajos que puedan estar haciendo las chicas. Y bueno, vamos a escuchar, es más, déjame ver si puedo poner un fragmentito nada más. Vamos a ver si se alcanza a escuchar. Ahí va. Qué bonita se ve. No sé cómo se oye, pero qué bonita se ve. Bueno, yo sé que usted no lo escucha, pero sí, la gente sí lo está escuchando. Dice Greva que en el chat que literalmente el autor mencionó que el personaje está basado tal cual en ella. En Kerone. Ahí está, miren, entonces, digo, está bien, sí se escucha bonita su voz, realmente no, yo sé que ustedes no lo escucharon. Ay, dispénseme, chavos, realmente no... No sé por qué no, pero la gente sí lo escucha, no sé por qué ustedes no. Y lo curioso es que a mí me aparece aquí que sí lo acaban de escuchar, pero bueno, pues ahí está, ahí vi unos pequeños frames, les digo, donde los paneles que ella aparece o que el personaje de Kerone aparece, que es este personaje, literalmente está hablando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, hay que seguirla de cerca, ojalá, imagínense, ¿no?, que si llega a haber gente que pide la animación, por lo menos una, no se le llama webtoon, o sí se le llama webtoon cuando son animaciones por únicamente por internet. ¿Sí es webtoon o no es webtoon? Sí, webtoon. Sí, ¿verdad? Sí, pero, webtoon. Podría webtoon, ser que le den un webtoon. Webtoon. O que lo hagan anime. Digo, no sé qué tanta fuerza pueda llegar a tener el manga, pero bueno, ahí está. ¿Cómo la ven desde ahí, muchachones? Está chido, ¿no? Espero que la historia de ese manga esté más interesante que el manga que hizo Agatha. ¡Hola! ¡Uy! El manga que hizo Agatha de Ochanorma. ¡Ah! ¡La otra Agatha! ¡La otra Agatha! ¡Ya! No, que ese manga... Joven.
Pues yo pensé que iban a estar cachando, pues, ahí, muchachos. Ay, el no que se le están quemando las neuronas son a mí. Pero bueno, no sé, no he visto el manga, no sé, tú ya lo viste, Greyback, está interesante la historia o... Vi un poquito, ¿no? Nada más, está en japonés, no entiendo idioma manga, literalmente no entiendo idioma manga, pero pues realmente, o sea, es justo una chica que pues está emocionada por ver ranas, ¿no? Y tiene una ranita esa que aparece aquí en el en los ¿cómo se llama? En esa ranita que alcanzan a ver ahí es pues es de ella, ¿no? Y tiene un amigo con el que pues no es como que le guste, pero le enseña muchas cosas acerca de las ranas, y el chavo la mira así como que, ¿qué tranza? ¿Por qué tan...? El Mickey, de seguro. Ah, sí. ¡No, es el Mickey! ¡No, es el Mickey! ¡No, es el Mickey! Lo siento, amigo, para mí y para casi toda la gente es novia del buen... ¡Para Mickey, usted, man, joven! ¡Para usted, peronel! ¡A la fregada! ¡Es un pinche falso! Es la novia de mi amigo Mickey. Lo siento, ah, amigo. Sí. Siento. Pero no, ni madre. Yo sí secundo lo que dice Rigo, es un falso. Sí, es un falso. Bueno, pero bueno, vamos a cambiar de tema antes de que empiecen aquí los guacamamazos. Vamos a cambiar de tema. Bueno, no cambiar de tema. Mejor vamos a seguir hablando, pero ya no de quién es, si es la novia o no de Mickey. Que nadie quiere a Mickey. Nada, no te creas, Mickey. Dale un peor, Jerry. Yo sí, guapo, yo sí te quiero. No lo defiendas, Jerry. Está triste, no, bueno, digo, interesante el que se interese en mangakas en las chicas de Hello Project. Digo, no es la primera vez que hay mangakas que toman referencias de personajes para chicas de anime. Pues ya lo han hecho, obviamente, en las chicas de Ocha Norma. Tuvieron participación, hicieron también características de sus dibujos para un anime. ¿Ustedes recuerdan algún otro? En el anime de Idol Master hay un dúo de dos chicas que se parecen mucho, que se decía que estaban inspiradas en lo que era Kago Ai y Tsuji Nozomi. Ah, ya. Ah, sí, sí, tienes razón. Nunca lo vi, pero sí me acuerdo de esa. De ese comentario. Te debo ese dato porque nunca vi Idol Master. Ni yo, pero sí escuché ese comentario. Pero no sé, no sabría decirte si es o no. Espera, ¿puedes repetir la pregunta? Que si ustedes recuerdan algún otro autor de anime, autor de manga que toma inspiraciones a chicas de Hello Project. Vais a cojar sí, sí. Que me lleva a la chingada. Vas a traer a cojar al tema, me lleva a la chingada. Nah, no mames. Ah, bueno. No, hay un detalle que de hecho en el anime no sucedió, pero en el manga sí. ¿Qué anime hablo? De Asia 21. No sé si lo vi, escucharon de fútbol americano. Pues resulta que dos de los personajes que estaban en el equipo de fútbol, que eran de los que fueron extorsionados por el líder del equipo para que entraran, la razón por la cual lo convenció es que él le dijo que él iba a divulgar en toda la escuela lo que es el ritual mañanero que hacía todos los días, tranquilos, era darle un beso a su idol en un póster. Y esa idol era Kago Ai. Oh. Okay. Y en el anime no sucedió. Yo miré el anime primero y dije, pues, nomás que tu idol favorita. Y hasta ahí. Pero en el manga, sí, te dejan ahí escrito, el mangaka, que la idol a la cual él idolatra y le reza y le ve todo bonito de ella, es Ai Kago de Morning Musume, miembro de la cuarta generación. Como que, sí. Ahora, en estos momentos no me acuerdo exactamente de qué manga es, pero me acuerdo haberlo visto, que nos mostraron un fragmento donde justamente en la televisión un personaje de este manga estaba viendo a Morning Musume. Oh. No será el anime donde unos yakuzas. Es Chin-chan. En Chin-chan sale las Morning Musume. Claro que sí. Ah, sí, cierto. Ah, bueno. No sé qué era ese, pero.
Aquí Sugu-chan dice un detalle que, ay, carajos, me choquearía mucho. Dice, la Nico Nico Ni, ah, o sea, no, Nico de Yasawa, no creo. ¿Estará inspirada en Momochi? Ah, no creo. Ah, pues mira, a más o menos, podría ser. Podría ser. Mira, podría de ser, entrada, la indumentaria, o mejor dicho, el diseño de personaje podría darse, el asunto de tomarse muy en serio lo de ser idol también podría ser, pero definitivamente la forma de toque no, tal vez sí. Nico, sí, la verdad, si la analizas, sí. Hacía un picheo de... ¿Alcanzan a ver esa imagen? Es el estilo, ¿sí?, de Shin-chan, el dibujo de Shin-chan. Ahí salen en las Morning Musume. Hecho, sí. Las Morning referencias. Hugo, creo que sí te la doy por válida. Ya viéndolo en cierta forma. Pero sí, porque incluso hasta cuando ella hace el Nico Nico Ni, todas les da cringe, como cuando les daba cringe de la prueba de Berritz. Cuando decía al personaje de Momochi. Ajá. Y de hecho hay un cambio de personalidad entre Momochi y Momoko, y el personaje que cuando era kawaii, Nico Yasawa, y cuando era el personaje, ella normal, que ella era medio, ahí está, medio, ahí está el Tomoyuki escuchando la transmisión, a ver que nos diga, a ver si es cierto, güey. Ahí está, ahí anda en la transmisión. Cosa. Eso que si Nico Ay, que Nico no Ni está basada en... No basada, pero sí, no puedes negar la similitud. Pero así basada, ya, eso lo veo difícil. La realidad de los jarabotas está muy alterada, güey. Digamos que sí. ¡Ey, no, hasta las colitas, cabrón! Sí, no tenemos... ¿Ven? Sí, ven a lo que me refiero también, porque está muy alterada. No es cierto. No es cierto. Pero bueno, entonces, cambiando de tema del anime y de las chicas de las Anchorage, tenemos otro tema, pero ahora del grupo Smiley. La nota nos va a presentar Virgil, también relacionado a las chicas, pero de Smiley. Claro que sí. Ustedes, como recordarán, o espero que recuerden, hace unas semanas, no me acuerdo exactamente cuándo fue, hubo un evento que realizó Maro Kanagi, que es como se conoce actualmente, a esta antigua integrante de Sumareji, que hizo su evento en el cual pues presentó a algunas compañías de ella, artistas, y tuvo la sorpresa de que invitó a Ogawa Saki, ex integrante de Sumareji, ¿no? Que fue una gran sorpresa para todo, pues para todos los Harawotas, ¿no? Fue de todos los fans. Todos los fans, o sea, tanto tiempo desaparecida, no saber nada de ella, y de repente, de la nada, ¡pum! Y dices, ok, ya la tuvimos, fue un momento interesante, un momento para recordar. ¿Y cuál es la sorpresa que nos acaban de avisar, nos acaban de decir, nos acaban de informar que esto no va a ser una única ocasión? Anunciaron tanto en las redes sociales de Ogawa Saki y también en las de Maro, que van a tener una presentación ahora exclusivamente ellas dos, ¿no? Ogawa Saki con Maro van a tener una presentación acústica, y como se menciona en, pues ahora sé que en la publicación, dice que esto llegó, o esta decisión llegó después de que alguien se nos acercara y nos ayudara mucho, así dice, ¿no? Así dice la cuestión, no sabemos quién es ese alguien, no sabemos, por ahí también surgió otra cuestión que creo que no está en las notas, creo que no. Ya la habrán leído, lo digo de una vez. Ah, pues la cuestión que también va a haber una presentación junto a Wadayaka, de Maro con Wadayaka, también van a tener una presentación. En el mismo día, o sea, en el mismo evento. No, eso es algo que salió después, esa información. Ah, okay. Ahora sí que eso es algo que medio vi de refilón en este día, creo que fue hoy lo vi. Y no tengo el dato exacto de cuándo va a ser esa presentación, pero son como dos eventos separados. Y así como que cree mucha casualidad, ¿no? Primero con Ogawa Saki, ahora con Wadayaka. Algunos ahí mencionando y sus teorías de que, ay, ¿será que va a regresar? Ya ven que Ayaka está como parte de esta extensión de YumeFrom, que no es YumeFrom, que se llama, ¿cómo es? ¿Yume? Yume Entertainment. Y como ahora, pues, Maros va a terminar por relaciones con ese grupo que no debería existir, o más bien una integrante que no debería producir nada,
Pero no ha terminado, ¿verdad? O sea, no ha terminado. No ha terminado. Exacto. No ha terminado. Pero ya está haciendo, o sea, ya está adelantándose a eso. Exacto. Wow. Estamos viendo que se está adelantando a cosas y dicen, algunos diciendo, ay, ¿qué tal si se va a unir a la agencia donde está Ayaka? No sabemos, pero el hecho de que mencionara que alguien se les acercó y los ayudó mucho, no sé, puedo pensar que es ella, que Ayaka dijo... Oh, allí está, volvemos a lo mismo, güey, volvemos a lo mismo. No le cuesta nada llegar a tocar la puerta de antes, güey. No le cuesta, aquí puede suceder, digo, nos estamos adelantando, ¿no? Pero puede suceder. Y según ya había terminado, ¿no? Terminó el 31 de marzo, güey, todo el mes del marzo. Ah, había, cierto. Había terminado, o sea, marzo, ya había pasado, ya terminó, güey. Tienes razón, fue en marzo. Mira, Diana lo acaba de escribir, güey. Según yo ya había terminado, el 31 de marzo, el 31 de marzo. Sí, sí, sí. No sé. Sí tenía en mente un final del mes, pero no me acordaba que era marzo, que ya pasó. Pero también otra cosa que nos da a entender de que puede haber más cosas entre Maro, entre Awasaki, entre Wadayaka, es que el evento que se va a llevar a cabo el sábado 27 de abril, con dos funciones, se va a llamar, bueno, así traducido, Música de Flores que Florecen, volumen 1. O sea, están presupuestando tener más eventos de este estilo. ¿Qué sorpresas nos traerán? ¿Llamarán a Yukarín? No lo sabemos. Es lo que te iba a decir. No lo sabemos, ojalá. ¿Revivirán su Mareji, pero ahora fuera de la agencia? ¿Habrán comprado el nombre? ¿Qué pasará? No se despeguen de su novela favorita, La Peligrosa Vida de Maro Kanagi. Así que... ya saben, aquí está, y esa es la cuestión, y este evento se va a llevar a cabo en Yokohama, así se llama, en el Garage Costa de Yokohama, por si alguien quiere llegar ahí a la prefectura de Kanagawa, en el 2149 de Takashima Nishiku, en Yokohama. En los boletos, si quieres el VIP, va a costar 10,000 yenes, asientos, digamos que asientos regulares, 4,000 yenes, y los de pie, 3,500 yenes, así que, ya saben, venta de boletos a partir de del 6, o sea, mañana 6 de abril, a partir de mañana 6 de abril, comienzan, o sea, ya en Japón ya comenzaron la venta de los boletos para este evento que tendrá Sakigawa y Maro, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan de esto, no? Más allá de lo que ya mencionaron, ¿qué les parece esto? No, yo creo que fue, obviamente se notó la aceptación que tuvo esa presentación de Maro con Saki, y yo creo que muy bien visto de que tal vez volver a hacer un reencuentro podría funcionarles a ellas. Ya que sí, digo, porque las OG, Smiley OG, la neta sí era, un muy buen grupo. Si se llegasen a lograr la reunión, pues ya, o sea, ya, de tres, ok. De las cuatro, pues sería muy chingón para las personas, para los fans y los que no eran fans, pero que después descubrieron al grupo. Porque pues, carajos, o sea, si con dos les ha de haber ido bien, como bien dices, Jerry, si con dos les fue bien, Yakawada pues, se les une, trae buenas propuestas, pues, hay gente como Greiva que le agrada mucho, y hay muchos otros que la han escuchado, no la siguen, pero sí la escuchan y dicen, está bien, y pues, le está yendo, pues, digamos que bien a ella, a la que está desaparecida es Yukari, y dice, si llegasen a hacer esa reunión, pues la neta sí les va a dejar algo. Se han intentado. ¿Se acerca el momento que van a descender de los cielos? Pues es mira. Posible. ¿Dónde está Debs? Está igual y Debs es la que está organizando ese pez. Ah, es la que se les acercó. Es la de los conectos. Ya decimos la verdad. Por eso pidió permiso económico. Sí, ya se... Con razón. Conectando todo. Te digo que estamos bien alucinados, Caro Watts, pero bueno. Ya no escuchen a Guadayaca. Páguenle a Debs. ¿Cómo dice Rigo? Se está gastando los viáticos de 4 años, la Debs. Ya, ¿cuál? Páguenle a Debs todavía. Saludos a Debs, hay que mandarle saluditos. Saludos, Debs. Te extrañamos, Debs. ¿Cómo dice Rigo? Solo personas como Greiva que le gustan las canciones de Guadayaca. ¿Qué le dijiste, marihuana a Greiva? ¿Cómo? No, lo afirmé. No, no es cierto. ¿Qué? No, la verdad es que está muy bueno. Yo creo que es un buen movimiento de Maro, la verdad. O sea, si la reunión que ya tuvo con Saki
fue muy buena. Y aparte, lo que habíamos comentado la vez que vimos, bueno, que ya tuvimos reportes de ese primer live con ella, es que hubo un trato más cercano con los fans. O sea, yo pensé que nada más iba a ser como de que, chido, ¿no? O sea, dejan sacar foto y tal. Pero no, o sea, los fans se pudieron acercar a ella. Y estaría interesante sí que regresaran. No, tal vez no que regresaran, pero que al menos que hicieran un live juntas, aunque sea nada más con tres las que tenemos. Pero estaría interesante porque, pues no sé, o sea, tal vez sí tenían un nuevo estilo, obviamente, porque pues ya no sería el Smiley controlado por Ufa, o sea, ya sería pues uno controlado por ellas, o sea, igual y por ahí hay propuestas, ¿no? Pero pues vemos, ¿no? O sea, Marco está siendo inteligente en el aspecto de que está trayendo mucha atención por traer a estas chicas que decimos, ya queremos verlas juntas otra vez, a ver qué traen. Entonces, pues muy bien por ellas, y ojalá que les vaya muy bien también para que sigan haciendo estos lives. Déjeme por favor invitarle una chela a Cam, te envío una chela, definitivamente. Dice Alejo, es que dice que me defiende porque escuchar las canciones... ¡Ah, carajo! ¡Baja! ¡Ah, no, ya no! Dice que okay. las canciones de Ayacho son buenas. En Bandcamp escucha las de su grupo o banda. Luego por ahí dice Alejo, ¿cómo sería escuchar las canciones de Ayacho mientras estás high? ¿Te digo, amigo? ¿O lo quieres experimentar tú? Mejor así lo dejamos. y pues bueno. Hasta lo saboreaba la canción, dice. Sí. Algo así. La canción es color rosa turquesa. ¿Qué? Este güey ya tiene loco. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, precisamente esta semana un tema relacionado a Maro, es sobre Maro, pero no sé si ustedes vieron... que ella en Twitter, en ahora ex, ella hizo un comentario de que iba a mantener el nombre ya no como Maro Kanagi, que era su nombre como miembro en SOC, que quería mantener el nombre de Maro en su siguiente etapa o nueva etapa después de SOC. No sé si vieron ese comentario que hizo ella, porque quiere volver quiere volver a conectar con los fans que ya la llevan siguiendo desde mucho tiempo. Ah, okay. Que se llame Fukuda Canon otra vez. Okay. Sí, porque okay, creo que le cuestionaron de si iba a cambiar su nombre a raíz de que saliera del grupo de SOX y volvería a cambiar su nombre. Entonces creo que ella más bien en X lo que dice es que va a quedarse simplemente como Maro. Bien, ya se le conocía, era como uno de sus nicks. No lo veo mal eso. Ah, no, yo la conocía como Cinderella, ¿no? Ese Maro después se lo sacó. Cinderella, ¿verdad? La mini Ivonne. Pero bueno, entonces, cambiando ya de tema y deseándole la mejor de las suertes a Maro y al resto de las chicas OG de Smiley. Cambiamos de tema y traemos un tema también relacionado. Continuamos con las chicas de OG de Hello Project, que están más activas que nunca. Un comienzo del año con estas chicas de Hello Project OGs lanzando un montón de cosas y de noticias. Vamos a hablar nada más y nada menos que de nuestra queridísima Kami Yoshi, al menos la mía, Sayumi. Esta nota nos la va a entregar Agatha. ¿De qué noticia nos vas a hablar respecto a la diosa Idol Sayumi? Se le reza. No, fíjate que ya esta nota igual la habíamos traído ya hace algunos meses, que Sayumi lanzó su cuarto álbum. ¿Cómo se llama? Para sorpresa de nadie. Ah. Sayumi Grandol, pero el ¿cómo estaban diciendo? Bueno, como el subtítulo es lo que cambia, ¿no? Mainto Pango, así se llama este cuarto álbum que ya Sayumi sacó, que de hecho, fíjense que aquí hay unas cuantas cosas curiosas, porque este álbum se prelanzó el 12 de marzo. O sea, ya hace, pues, poquito menos de un mes, pero como tal salió a la venta general el 3 de abril y ya también en plataformas digitales. También para esto, pues, se prelanzaron algunas canciones, pero pues yo les voy a dar todo el repertorio porque fueron en total 13 canciones y todas ellas fueron presentadas en su presentación que se llama igual, Sayumi Grandol Ozora.
Osora. Yaco. Ignoro si son todas las canciones, la verdad. O sea, ignoro si son todas las canciones igual y no. Igual y nos van a traer un quinto álbum llamado exactamente igual. Pero por lo mientras, tuvo 13 canciones, entre los cuales estuvieron a Osora Q, Chigyu, Rename, Heibi na Hitotachi ni Sasageru Uta, Friends Let, Otome Take Off, Shiroi Beautiful, Go Fruity Land, Exotic Flower, Uncontable You, Cute or Not, Uno Clone y Mind Topango, que pues es el homónimo, ¿no? Del álbum. Pero aquí les traigo un dato, porque ya lo traíamos, de hecho, creo que igual esa misma vez que trajimos la nota del álbum que se iba a lanzar, y es que varias canciones fueron escritas por Omori Seiko, porque sabemos... De hecho, desde el año pasado también nos adelantaron como un año que van a sacar otra colaboración, pero, o sea, eso ya va a ser hasta más adelante, ¿no? O sea, sí, se pasaron con el tiempo, pero bueno, el punto es que sí estuvo ahí, pero también estuvo involucrado Oshibe Sho en este álbum, tanto en las letras como en las composiciones, entonces, pues, ahí está. No, Oshibe, ¿qué haces ahí con la Seiko? No. La Sayumi, al enterarse del poema de Song, güey. ¡Sí, que le pegue! ¿Qué les parece si escuchamos un poquito unos previews de algunos de los temas? ¿Podremos? ¿Podremos? La gente sí los escucha, ustedes no, pero ya le dije a Jerry que me ayude para que ustedes lo escuchen. La averiguaremos. Nada más vamos a poner poquito, unos 10 segundos, 15 segundos de cada canción, o al menos de las más representativas. Vamos a escuchar la primera. A ver, díganle algo. Ah, ¿verdad? Ok, esa fue la primera canción de este álbum. Vamos a escuchar True Name, que creo que fue una canción también que les gustó a mucha gente. Vamos a escuchar True Name de Sayumi. Por favor, díganme que esta no es de Seiko. Ah, aguanta. ¿Cómo te explico? Ah, que la chingada. ¿Cómo te explico? Ey, aprendan a separar la... No, pues, dice Cam que no es de Seiko. ¿Es True Name? Es True Name, así es. Ah, es de Oshibe Sho. Ah, con razón. Ah, qué bueno. Sí, me gustó. Ok. Vamos a escuchar la número 4. Agatha, ¿nos puedes decir el nombre? Ajá. Heibi na Hitotachi ni Sasageru Uta. Traigo la playera, güey. Se viene. Ahora,
Dime una tú, Agatha, la que quieras. Las, de las la seis. Pon las seis. La seis. Seis. La seis, la seis. Ahí va. Es de ver el mundo arder. No. Dogman Stage. No, Clau. Sí. Estás evitando las de Seiko, ¿verdad? No, esas es de Seiko. Ah, ok. Vamos a ver. Con esto corroboraré. Creo que la última es la que lleva el nombre de precisamente del álbum, ¿verdad? Sí. ¿Sayumin Gladol? No, Mine Topango. Ah, ok. Con esto cerramos un poquito del preview de este álbum de Sayumi. Se vaya. Naruto corriendo, güey. Espalda con espalda. Aire, güey. Aire, aire. Imaginándome. El pasto, mano al cielo. apretando el puño, güey. Mano en el cielo apretando el puño. Ahí están, ahí está un poco de lo que es este nuevo álbum de Sayumi Michishige. Ya escuchamos algunas canciones, ustedes ya lo han escuchado, yo ya lo reproduje un montón de veces en mi auto desde que salió. Agatha también creo que ya estuvo por ahí reseñando algunas de las canciones. Víctor también comentó algo por ahí en X, sí, en su cuenta de X, ¿no es así? Sí, de hecho, para mí mi favorita fue la 6, la que te dije, esa que se llama... Ah, no sé leer manga, pero dice aquí despegue de Otome. No sé qué sea, pero aquí dice, no sé por qué se tradujo la página. Pero sí, está pasable el álbum. A mí sí me gustó, no está mal. Más allá de quién compone la música o no, a final de cuentas el intérprete pues es quien la lleva o quien saca a relucir el talento detrás, ¿no? Del álbum o todo el esfuerzo del álbum. No lo hace mal Sayumi, no sé... ¿Qué es lo que la gente espera de Sayumi? Porque pues para mí ese es el sello de Sayumi, no saber cantar, o sea, y que lo hace a su manera, o sea, no está mal, ¿no? Durante muchos años escuchamos su voz, sabemos
cómo es Sayumi, sabemos cuál es el alcance de Sayumi y no lo hace mal. Digo, está pasable, el trabajo es pasable. A mí me agradó, denle la oportunidad y ya generen su propio criterio. La verdad es que a mí me parece interesante desde la rola 1 a la rola 13, sin albur. pero el por ejemplo, la rola 12 por ahí leí, no me acuerdo si lo leí en Twitter o lo leí en Instagram. Ah, pues creo que fue Agatha la que dijo eso, creo. No estoy muy seguro, que decía que la canción número 12 era una canción que merecía en su graduación en lugar de otro tipo de rola, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí está bien, insisto, por ahí estoy leyendo que dicen, en mi opinión le faltó autotune, no nos hagamos, es Sayumi, o sea, yo no sé qué esperan, yo no sé qué es lo que esperan realmente, no sé qué es lo que quieren. Ahí dice... Están esperando gritos, canto tipo Sayuki, por ejemplo. No, güey, y es que no, fíjate, señor, o sea, de hecho, si tú lo escuchas, si tú lo escuchas en ese mood, como dice Jerry, lo voy a escuchar en mi auto, yo lo escuché en mi trabajo, sentado frente a la computadora, la neta, no está mal, pero si tú te sientas a esperar a escuchar a Sayube, pues dices, vas a decir, no mames, que estoy escuchando, pero no, o sea, disfrutas el álbum, pasa el álbum está y listo. Está chido. ¿Sabes qué, Sayumi? Yo me quedo con el comentario de Su, que dice, la inconfundible voz de Hatsune Pinku. Bueno. Oye, para mí, al menos yo como fan de Sayumi, yo creo que lo único que le falta son los MVs a este álbum. ¿Sí? Sí. Al menos un par, ¿no? Al menos un par, uno o dos. ¿Sí? Hay canciones muy buenas. La que a mí, mi favorita es la de True Name. Sí, está buena también. Tiene un estilo así, tipo morning de, pues sí, de lo que hemos visto en su etapa final de como líder. Me recordó, pues, cómo es. No me acuerdo el nombre del tema, probablemente Agatha sí se recuerda el tema ese al que se parece mucho True Name, donde es la canción donde Sun Ku anuncia que tiene cáncer en la garganta y todo eso. Tal vez por eso lo borré de memoria. En español se llama La vida es bella y linda. No mames, no mames. La vi en Pinku. Sí, en Pinku. Mi vida en Pinku. Arre. No, pero la verdad es que bueno, para mí también como Jerry comenta, no, yo no he seguido tan de cerca todo lo que ha hecho Sayu, la verdad, no he escuchado con atención sus otros álbumes porque así los he escuchado. Pero este me pareció en especial, esto lo decía en mis redes de Instagram y luego se los pongo por ahí para que no se pierdan, pero que me pareció que se pudo apreciar mejor la voz de Sayu porque justamente lo que decían. O sea, por ahí le faltó los efectos que normalmente le oímos en la voz y por mí esto estuvo excelente. O sea, hay canciones que lo tienen, pero no totalmente como las otras que había sacado o que yo la había oído. Y eso para mí es genial porque aunque Sayumi no tenga la super voz, la gran voz, igual no queramos oír una Sayu ahí porque no lo va a ver. Tiene un color de voz muy bonito, o sea que a mí en lo personal me gusta mucho y creo que ella a su manera llega a las notas, o sea a su manera, y es bonito oírla, la verdad. O sea, por ahí también puse que a Osora, que fue una de mis favoritas, el intro la verdad me sonó mucho a Chica Mágica, la verdad, yo sí sentí que me transformaba, estuvo muy chida la canción. La otra que se llama Uncontainable You, se parece, a mí me dio muchas vibes a Sakura Mankai, o sea, como que la instrumental me encantaría oírla solita porque realmente me dio como muchas vibras de esa canción, y está padre, o sea, me gusta el estilo de Sayumi, aparte de que ya vi que pues fue una parte de sus presentaciones que había tenido, sí se oyen muy como para estar en escenario, y ya lo ha demostrado que hace un show con muchas cosas, entonces no solo canta, ¿no? Sino como que actúa y es una obra, y no sé qué tanto hace, pero estuvo muy bueno, magia, muy rusita, sí, prácticamente, sí. Pero estuvo bueno, a mí me gustó mucho. Muy rosita todas las canciones. Yo me lo imagino como meme a Sayumi, como la de Malcolm como payaso. Dice, chico, soy Sayumi, compra mi disco, vete al carajo. Exacto. Okay. Oye, pero creo que en el ranking también estuvo posicionado de manera interesante, ¿no? Por ahí décimo sí, lugar, así, una cosa así, ¿no? A ver, ¿alguien trae esa nota o si no la comentamos de una vez? De hecho, es parte del... De hecho, esa es la nota. Okay, sí. Virgil, si quieres, ¿sabes esa pregunta? ¿La puedes responder? Ni siquiera escuché la pregunta, espérame. Está en el ranking 10, o sea, está en el ranking 10 de...
Alcanzó el puesto 10. Yo siento disocié, güey. De sus disocié bien gacho ahorita. Alcanzó el puesto 10 en el lanzamiento de su nuevo álbum. Digo, creo que está bien para hacer Sayumi, para hacer un álbum de este estilo. Creo que le fue bien también. Creo que también estuvo haciendo por ahí sesiones de charla con los fans, el tipo La Mixta, pero no es La Mixta, usó otra plataforma. Y pues Instagram está obviamente en su etapa de... Instagram Live. Es algo así. Está ahí en su etapa ahorita, pues obviamente de promoción de su sencillo. Por ahí hay algunos clips en su Instagram y en sus cuentas de X, que ella está visitando las tiendas de discos y tomándose fotos en los stands donde están vendiendo y promocionando sus discos también. Bueno, te perdía que tuviera el número de copias. Solamente tenemos que te quedó en décimo lugar, pero no veo el número de copias por aquí. Pero pues probablemente habrá que esperar una semana a lo mejor para tener un conteo de copias vendidas. Pues sí. Muy bien. Si no hay algo más que comentar sobre Sayumi, continuamos con las notas, y ahora es notas relacionadas a los grupos actuales de Hello Project, de los grupos a los por cuales estamos aquí, de los que esperamos que se hable, y vamos a hablar nada más y nada menos de Tsubaki Factory, y la nota nos la va a presentar Rigo. Efectivamente, bueno, pues como ya les habíamos comentado con anterioridad, pues Tsubaki Factory va a tener su primer concierto en Shanghai. Ya tenemos fecha, tenemos recinto, tenemos hasta quiénes van a estar y todo lo demás. El lugar va a ser en el Bandai Namco, órale, no me ha caído en cuenta eso. Bandai Namco Shanghai Base Dream Hall. El concierto va a ser el 18 de mayo, que realmente no falta mucho ya falta mes y medio vilmente. Las puertas abrirán a las 11. Iniciará a las 12 y luego van a ser dos conciertos. Entonces, como está en chino, en japonés, no me había percatado eso, pero dice aquí: las puertas se abren de 11, inicio a las 12. Y el segundo, las puertas se abren a las 16:15 horas e inicia a las 17:15 horas. O sea que van a tener dos presentaciones en ese lugar. Letra VIP, cuál va a salir en 20.500 yens. Si hay alguien de Shanghai, pues vaya para allá. Y los de Japón, pues también vayan para allá. Y los que estamos en México, esperemos el DVD. Bueno, el Blu-ray. El DVD, güey. VHS, güey. De hecho, fíjate. El cassette decía. El beta. Fíjate que estuve buscando ese detalle, güey. De que si se iba a ver, si iba a hacer una transmisión en vivo, qué sé yo, capaz de que se puede. Al momento no han hecho algún comentario respecto a ese. Solamente que, bueno, hablan acerca de la transmisión de la nueva temporada de su programa, pero acerca de este concierto no se ha dado. Probablemente pues sí vayan a venderlo en algún disco próximamente que vayan a hacer, o en algún sencillo, en uno de esos tantos ediciones especiales. Pero pues aquí el detalle es ese, ya bueno, obviamente van a estar todas las Tsubakis, excepto las más nuevas. Ellas no, las cachitas no van a estar. Pues, se van a perder. Ah, no. Ah, sí, aquí está. Izumi, Yu y Kaede no van a estar en esta presentación. Yo creo que porque todavía están metidas las chicas. Pero, pues, de todos modos, ahí van a tener la mayoría de las Tsubaki Factories en Shanghai, en dos presentaciones. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Ya los quieren ver en México? Sí, ya los queremos ver en los nuevos. Segunda ocasión que se presentan fuera de Japón, ¿no? La anterior vez se presentaron también en Taiwán, ¿no es así? Exactamente. Dale. Ah, bueno, quería comentar de la presentación en Taiwán porque precisamente, como algunas personas sabrán, sucedió un acontecimiento, algo trágico en la ciudad, en Taiwán. En Taipei, ¿no? Y las chicas estuvieron comentando en sus blogs, pues, condolencias, mensajes de ánimo y recuperación para el pueblo de Taiwán. Sí, ya sé.
desgracia que hubo por aquel lado. Ahí también sí fueron a ver el Haro Express. Por ahí también, digo, dentro de lo malo, lo bueno, también por ahí las nuevas, las Little Camellias tienen ya sus cuentas oficiales de Instagram. Así es. Esa también noticia acaba de salir el día de hoy. Las chicas, las Nazca, no sé si llamarlas Las Chibi Camellias abrieron sus primeros blogs. Por ahí, si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de leerlos, hicieron prácticamente la presentación de quiénes son ellas, cuáles son sus hobbies y todo eso. Muy pues sencillo. Y pues prácticamente desde el día de hoy vamos a poder disfrutar de sus entradas en los blogs de las más Chibi Camellias. También, por ahí no me acuerdo quién fue la que comentó, pero una de ellas, que ya van a estar en el Budokan también. Comentaron, así es, así es, creo que fue Doi Fuka, creo que fue ella la que comentó que estaban preparándose para la presentación donde ya se iban a presentar en el Budokan. Fíjate que precisamente hablando de eso, o sea, aclaró que iban a estar en el Budokan, pero no, obviamente la gira de Tsubaki creo que aún o está muy próxima a empezar, no sé si vayan a estar dentro de la gira. No, como que esa parte no me quedó clara, pero sí quedó claro que iban a estar en el Budokan. Habrá que ver cuando empiece la gira, que ya está muy próxima a empezar, para ver si son parte ya de la gira de Tsubaki en la gira de primavera. Bueno, también es que no, bueno, que yo sepa, no, la verdad es que no he revisado casi con seguridad, pero hasta ahorita las fechas, en cuanto a fechas de tours, Tsubaki es la que menos tiene y creo que tiene como 3 fechas confirmadas de gira. O sea, también, sí, quién sabe, si los van a introducir o no. ¿Quién sabe? Te digo, eso no quedó claro, no quedó como especificado, pero sí lo del Budokan que se iban a presentar, porque incluso decía que iba como que a debutar en su primer Budokan, ¿verdad? Sí. ¿Algo más, chavos, que quieren comentar sobre las más chivis de la Tsubaki Factory? Todo chido. Es todo por el momento. Que esperarlas, sí, exacto, ya justamente iba a decir lo mismo, ya que tengan sus primeros performance, platicamos chido, a ver qué tal. Okay. Bien, continuamos con más noticias y cambiamos ahora de grupo y vamos a hablar precisamente de las chicas talentosas de Yuzu Yuzu, y la nota de esta semana de Yuzu Yuzu nos la va a traer Greiva. Así es, pues el día, ¿qué fue? El día de, pues precisamente hoy, ¿no? El día de hoy, en la mañana para nosotros, en la noche para Japón, se lanzó el video musical de, déjeme ver cómo se llama, ¿cómo habíamos quedado que se llamaba? Naimon Love, ¿no? Naimon Love. Y bueno, pues realmente ya está disponible desde la mañana, que creo que desde las 6 de la mañana, ahora Ciudad de México ya estaba disponible. Y bueno, nada más es cuestión de que lo vayan a revisar. Nosotros vamos a hablar poquito o casi nada al respecto para hacerlos ir a ver nuestra video reacción, que pronto se va a subir, ya está nada. Solamente podremos decir más o menos una impresión rápida al respecto. Una gran rola que se escuchó desde el Hina Fest. Para los que vimos el Hina Fest en tiempo real, o para los que ya vimos el Hina Fest después, horas después o días después, pues esta canción se cantó en el Hina Fest, ¿no? Entonces, es una buena rola, un gran performance, una coreografía interesante que vimos en el Hina Fest. Y ya ahora que está el video musical, es un buen video musical. Y bueno, pues yo solamente lo voy a dejar hasta ahí. No sé si mis compañeros quieran comentar algo más al respecto para invitarlos a ver nuestra video reacción en nuestro canal de YouTube, que pronto se va a estrenar. Está cocinándose. Y bueno, eso es lo que puedo comentarles, nada más así rapidito que al momento, déjenme ver, revisar rápido cuántas visitas tiene en menos de, un día, sí, pues es que todavía ni brincamos día, estamos hablando de 72,000 reproducciones en 16 horas, se me hace un buen número, ¿eh? Recordemos que es el video graduación o el sencillo graduación de Uemura Akari. Y bueno, pues es todo lo que podemos, lo que yo puedo comentar al respecto. No sé los demás, que si quieren comentar algo al respecto. Ven, bonita canción, véanlo, todas muy visuales,
en especial, pero hubieron tres que digo, wow, Akari Mamá, Sakura y Kisaki, wow, deberían increíbles. Me gustó, simplemente lo que diré por ahora, para que después vean lo que decimos en la video reacción. ¿Alguien más? Solamente diré esto, todo lo demás estará en la video reacción, pero... No empiecen, chat, no empiecen con sus cosas. Ah, chingada. Dios bendito. ¿Qué están diciendo? ¿Qué dicen? ¿Qué? Toti. Ah. Cálmense. Muy pronto para decir eso, ¿no? Cuando estemos en octubre, noviembre, ya pueden empezar a decir Soti. ¿No? Ya no los entiendo. Dijeron que Soti la canción de Beyoncé, ahora Soti la canción de Juice WRLD. ¿Quién los entiende? Sí, ¿quién todo, los es Soti, todo es Soti. Todo es Soti. La verdad es que todo es Soti, creo. La verdad revelada. Pero bueno, ¿hágate algo como lo que quieras cerrar esta nota de Juice WRLD? Igual todo bonito, muy justamente como decía Leo, muy visual, y presten atención a los colores porque también están muy bonitos. Y bueno, pues nada más que invitarlos a que después de este Jaro Podcast vean nuestras video reacciones. Traemos preparados el contenido para la plataforma roja del Jaro Podcast, y pues bueno, estén atentos, dejen sus comentarios, dejen sus reacciones, dejen sus likes a todas esas video reacciones. ¿Tenemos plataforma roja? Pues sí, ¿no? La plataforma roja, sí. Claro que sí, plataforma roja. Y también busquen en la naranja el contenido de Rigo. ¿Qué? El making of de su photobook va a estar en la plataforma naranja. Video P de los 80, Así es, Ron Jeremy, papu. Ron Jeremy. Jerry, sálvanos. Vamos a cambiar de tema, lamentablemente vamos a cambiar a un tema no tan agradable para ciertas personas, pero bueno, hay que tocarlo, es algo que sucedió en esta semana, y es momento de hablar también de otro grupo icónico, también del Hello Project, el grupo de Beyoncé, una noticia que nos va a presentar Virgil. Espérame tantito, Jerry, espérame tantito. Claro que lo voy a presentar, pero espérame tantito. Es que esto es la verdad. Ay, ¿cómo puedo dar esta noticia? Simplemente diré que, pues, estoy de luto. Estoy de luto, señores. Hijo, güey. No mames, güey. Perdón, Virgil, pero estoy riendo de tu, no mames. ¿Y ahora quién quiere unirse? Espérame, porque alguien quiere unirse. Ah, ya vi quién se quiere unir. Por supuesto que puedes unirte, amigo. ¡Ah! ¡Ay, Yuhane! Ok, ¿por qué? ¡Yuhane! Aquí tenemos de invitada a Yuhane. Alejo, bienvenido. Oremos. Protégenos, Señor, con tu espíritu. Protégenos, Señor, con tu espíritu. Bueno, está bien. ¿Alguien dijo Beyoncé? Sí, te estaba haciendo tiempo, Alejo. Te estaba haciendo tiempo para que llegaras para este momento de dolor, sufrimiento. No sé cómo más decirlo, pero recibimos una noticia muy terrible el día de ayer, 4 de abril, en el cual yo estaba muy, muy feliz soñando, durmiendo, imaginando un futuro con mis idols, futuro que acaba de verse truncado, porque se le ocurrió anunciar algo que, pues, no le gusta oír a ningún Harobota. Esa palabra tan terrible, tan... Ah, ni siquiera la puedo decir ahora. Pero digamos que la palabra G fue mencionada el día de ayer
para una de las integrantes de Beyoncé. Y sí, ustedes dirán, ah, sí, ya sabemos, se nos fue una idol antes. Bueno, no. Aparte de este sufrimiento que ya se tuvo con Ichioka Reina, resulta que Yamazaki Yuhane dijo, ¿saben qué? Ya me aburrieron ustedes, yo me voy de aquí, me voy de este barco, me salgo antes de que... No, mentira, no sé qué pasó. Simplemente anunciaron de que se gradúa, ¿no? Yuhane se gradúa de Beyoncé. Tengo muchos sentimientos encontrados con este anuncio, no solo por el anuncio en sí de que es graduación, sino que pues menciona que esto era un plan que ya se tenía desde hace un año. Y dices, wow, queremos entender por qué se retrasó esta decisión, pero lo más doloroso de esto no es tanto la graduación, sino la forma en que la anuncian y el tiempo que tenemos para disfrutar de ella antes de irse, que básicamente es nada, casi nada. De repente dicen, ¿saben qué? Yo me voy y mi graduación va a ser el día 27 de junio. O sea, estamos en abril, poquitos meses, casi casi al final del tour que están iniciando, o que va a iniciar más bien el 7 de abril, su gira de primavera. Y lo más triste es que ni siquiera va a ser en un Budokan, va a ser en un concierto, en el Toyosu Pit, ¿no? Un lugar modesto, pequeño, así lo decidió ella. Lleva 8 años en el mundo de Hello Project, del mundo del idol, desde que era Kenshusei, hasta su debut con Beyoncé. Este será el... Bueno, recientemente pues anunciaron su quinto sencillo. Quinto, ¿verdad, Jerry? Sí. Quinto sencillo. Y bueno, esa es la noticia que nos despertó a todos el día 4 de abril. Al menos yo simplemente veo mi celular y veo avisos sobre graduación de Yamazaki Yuhane. Y yo, ¿qué? Miyoshi de Beyoncé se me va. Me quedo sin palabras. ¿Por qué? Bueno, no sé qué más decir. La verdad estoy triste. Triste por todo. ¿Ustedes qué opinan de este anuncio? Acabaron las jícamas. A mí me llama un poco la atención lo que dices, que te sorprende, o cómo mencionaste, te sorprende, es que primero dices lo más triste, y luego volviste a decir lo más triste, y luego ya no supe qué era lo más triste, güey. Pero todo es lo más triste, es que dijiste algo así como, me sorprende que esto ya estaba pensado un año atrás, o con tiempo de anticipación. Creo que algo así mencionaste, pero no sé si fue como de sorpresa o que te ponía triste, no me acuerdo bien, amigo, pero algo así. Me llama la atención ese tipo de sentir o pensamiento, qué sé yo, porque deberían los fans de Yuhane y todos los wotas, haruwotas en general, deberíamos de estar agradecidos, bueno, no sé si sea la palabra correcta, agradecidos, pero deberíamos de estar tranquilos, yo creo que es la palabra correcta, tranquilos de que las chicas están pensando en su futuro, güey, de que realmente están analizando la posibilidad de que saben y se conocen de que pueden dar más allá de la imagen idol. Eso, al menos para mí, para como fan, como Haruwota, como Víctor, como Greba, como quieran llamarme, a mí me genera de que, ah, qué chingón, o sea, eso chingona, eso mamona, o sea, así es como se debería de hacer las cosas, y no de, con todo el debido respeto, y no me estoy mofando de las enfermedades, de que, ay, no sé, me sentí mal del oído y no salgo en 7 meses y me voy a graduar, y no sé si vaya a graduarme o vaya a avisarlo, o sea, no sé si me explique, no me estoy riendo de las desgracias, pero creo yo que esa situación de Yuhane al decir, y al expresarlo en su blog, ya lo había pensado y ya lo había definido, dices, ah, qué chingón, o sea, neta, qué bien que tienen esa visión a futuro. Ahora le toca, a raíz de esto, hacer las cosas que tenía planeado, que estaba planeando hacer.
porque de nada, bueno, ya acuérdense que del dicho a la, del plato a la boca se cae la sopa, y yo creo que si no lo cumple, entonces algo más había allí por medio, ¿no? Pero si lo está haciendo de esta forma, a mí me causa una sensación de tranquilidad y de decir, qué chido que las idol actualmente lo están haciendo de esa forma y no de voy a buscarme un vato para, o voy a buscarme una relación para irme o graduarme, ¿no? O irme por la puerta de atrás o algo así, o sea, qué chingón. A mí me gustó la manera en la que lo expresa, más allá del dolor o el sentimiento que tienen muchos fans, eso también lo estoy, también se siente feo, ¿no? Porque Yuhane, una gran voz en Billions, un personajazo, todo lo que ha hecho para Billions y todo, y agradece mucho a Billions, pero sí, yo creo que a mí me deja con ese gran sabor de boca el hecho de cómo lo está diciendo, cómo lo está haciendo, y a esperar su graduación, amigo. Igual va a llorar, o sea. Sí, o sea, igual van a llorar todos los fans, ya lo sabemos eso. Ya, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que es cierto que deben de cambiarse ya ese chip, no solamente con Yuhane, sino con todas. Si anuncian graduación, alégrense de que sea por una buena razón, no por como, bueno, no todos los ejemplos, todos los ejemplos que diste tú. Alégrense por eso. O sea, la chica realmente sí quiere hacer algo, que se va a ir a lo que sea que vaya a hacer, pero lo está haciendo bien. El único que más me hace ruido es la cuestión del tiempo. Y no la cuestión del tiempo de lo que lo pensó, sino la cuestión del tiempo de lo de que, ah, ¿sabes qué? Pues, sí, estamos, acabamos de sacar sencillo, ah, pues ya me graduó. Ya son 3 meses. Bueno, 3 meses nada más. Se me hace muy apresurada la salida. A pesar, y cuando se supone que tuvo todo un año antes. Tal vez, aunque no me cuadraría, pero pues que se haya esperado por el asunto de Ishioka Reina, de que saber cómo vas. No, ya te fuiste así de la nada. No, pues yo me iba a esperar y pues. O sea, es que ya, vámonos. Me causa ruido eso, el poco tiempo que va a dejar. No da chance a un sencillo de graduación bien, no da chance de algo especial. O sea, faltan pocos meses, acaban de sacar un sencillo, difícilmente van a sacar algo. Luego, aparte es Billions, que tarda un año en sacar algo. Esa es la parte que no, que sea, de hecho, por ahí leí que muy probablemente, bueno, el recinto ese, que muy probablemente va a ser ahí, en el que mencionó ahorita Virgil, que ahí fue donde, esa matrola, y que ahí fue donde se graduó Mizuki. Kanana. Ah, Kanana, cierto, porque traigo Mizuki. Lugar pequeño, o sea, otra vez me hace ruido el por qué tan poquito tiempo, pudiéndose haberse preparado algo, pudiéndose ir en noviembre al final de la gira que se dé por aquellos lados, o a mitad, como sea, pero con tiempo. Da chance de que aprovechen y que saquen mercancía, que saquen un último photobook, que saque parafernalia, que saque un evento, lo que sea, pero así de rápido, esa parte sí no me agrada tanto. Y sí va a tener, digo, no es obligación tampoco, pero sí va a tener que sacar algo realmente bueno después de salir de aquí. Dice que se quiere ir porque seguirse preparando y la. Si va a continuar con esto, va a tener que sacar algo muy bueno, porque pues salirse para porque eso tenía Mizuki en la cabeza. Salirte para ser un Mizuki, salirte para ser un Kanana. Momona. Momona ahorita acaba de empezar y está con el grupo estuvo en la producción esta. ¿Momohu? Está teniendo Oharu. Fíjate, güey. No, ya tiene la rodilla bien. O sea, ellas han sacado algo y no les ha pegado, o sea, un chingado. Y son gente con talento, por eso no mencionaba a Gata. Son gente con talento. Pero ahora, si ella, que es la del carisma en Billions, todas tienen carisma, sí, pero pues, la neta, seamos honestos, Yuhane saca carisma por los codos y por todas partes. Es una de las grandes voces de Billions. Y pues vamos, carajo, hasta el momento no he escuchado a alguien, no he leído a alguien que diga, Yuhane, no, nadie, la neta, no he escuchado a nadie, y
si alguien lo es, dígalo, no hay problema, no le vamos a decir nada. Pero, que se atreva. Pero, tu opinión. Bueno, Virgil, no, sí le va a decir algo. Bueno, Virgil. Pero es una gran miembro de este equipo, de ese equipo, Billón, para que salga a hacer... ¿Eh? No. Si te vas a ir, te vas a ir para algo bueno. Y sí, vuelvo a decirlo, me hace ruido que sea tan poco tiempo. Más si lo tenía pensado desde hace un año. Pero pues, ¿qué? Ni modo. Bueno, muy bien. Antes de que empiecen la cátedra... fíjense, bueno, yo he pensado un poquito sobre eso del tiempo. Siento, a lo mejor, no sé, porque igual, tal vez es algo que repito mucho, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo se conduce todo lo que es el aspecto administrativo de la empresa. Nosotros solo vemos el aspecto de que, bueno, me voy a graduar, pero no vemos temas que de contrato, que de tiempo, no sabemos de realmente cómo es esa onda con ellas. Obviamente lo tienen que tener, pues, porque son artistas bajo una agencia. Entonces yo siento que va más por el lado en el que le dijeron, mira, te puedes graduar en esta fecha que vamos a anunciar tu graduación, va a ser muy cerquita del fin de la gira de primavera, o te vas a tener que esperar hasta después, y a lo mejor, o sea, estoy poniendo a lo mejor, ella tiene una oferta que se interpone entre estas fechas, dijo, ¿sabes qué? Gradúame antes, o sea, no importa que sea un lugar chiquito, no importa, yo me quiero graduar ya porque quiero tomar esta oportunidad ya, porque me remonta un poquito a lo que pasó con Kaeri realmente ya estaba en casting, ya estaba bien puesta en su obra donde iba a estar, cuando ella ya anunció su graduación, hasta después nos enteramos que hizo un casting de tantos meses y un ensayo de tantos meses para prepararse, o sea, realmente se interponía tal vez entre sus actividades en el grupo y por eso se graduó, que no fue tan como ahorita de en corto, porque sí nos avisaron con tiempo, pero me hace pensar que igual y Yuhane tiene alguna propuesta, o ella dijo, ¿sabes qué? Yo ya, este ya es mi tiempo, ya me quiero ir, ya no me extiendas más el contrato. Entonces eso pudo pasar para mí, eso es una razón por la que tal vez Yuhane dijo, ¿sabes qué? Mira ya, este es el tiempo que tiene que hacer y pues ni modo, o sea, así tuvo que ser porque los tiempos así lo dieron. Digo, al final de cuentas, no voy a extender en el tema porque espero que aquí nos den la misa, pero sí, creo que la misión como fan, sí, o sea, vamos a sufrir ahorita como estamos viendo al lío que ya está hecho un mar de lágrimas, pero la misión pues de un fan es sí llorarle, sí sufrirle, pero también apoyarla en la medida de lo que se pueda, porque pues también nos sabemos las agencias también qué tanto acceso nos den a los fans extranjeros a verlas, a consumir su contenido de manera legal, no sabemos, pero pues el papel del fan es apoyar. Entonces, mientras ella no se pierda tanto del foco, pues ahí se va a estar viéndola, y ya saben que también aquí reportando qué movimientos hace también. Pues bueno, pues ojalá que le vaya muy bien, que sea un camino que tome para bien, y pues que la aprovechen donde sea que se vaya, porque carisma, talento, todo lo tiene esa mujer, igual que en todo Beyoncé. Entonces, ojalá que le vaya bien. Bueno, voy a empezar desde el hecho del anuncio. Desde el capítulo perdido del Jaro Podcast se comentó, obviamente, que el grupo de Beyoncé es el grupo con el promedio de edad más longevo, más de miembros más maduras dentro de Hello Project. Entonces ya podía sentirse como normal el posible anuncio de algún integrante. La gran sorpresa es de que no esperaba, al menos yo, que fuera este integrante, Yuhane, con 21 años de edad, con todavía un camino muy adelante con lo que puede desarrollarse como idol dentro de Hello Project. Tomar esta decisión es respetable. El hecho de que ella esté diciendo, sabes que yo tengo 21 años y deseo emprender un nuevo camino, tener un nuevo inicio, a lo mejor con otros aires, de otros estilos musicales, es muy respetable, pero sinceramente no esperábamos bueno, al menos yo no esperaba el fregazo por ese lado, pudiera haberlo esperado por otro, que es la sorpresa que realmente a mí me genera este anuncio de graduación. Les digo, sí lo esperaba que viniera por otra parte, pero no por el lado de Yuhane. La impresión que me deja después de esto es de que cualquiera, ahora en este momento, cualquier cosa puede pasar, sinceramente. Ya, si Yuhane puede llegar a tomar esta decisión muy válida, cualquier cosa puede pasar ya de aquí en un futuro. Uh-huh. Sí siento, y concuerdo mucho con Agatha, no sabemos muchas cosas de cómo se administran los grupos de Hello Project. No sabemos qué problemas, qué situaciones, qué sueños tengan las,
sueños así profundos, o sea, muy personales tengan las chicas, y pues simplemente pudo haberse dado el caso de que hubo ahí un enroque de fechas entre la salida de Yuhane, entre los planes a futuro entre la salida de Ishoka Reina y los planes a futuro de Yuhane, probablemente no se dieron los tiempos, o sea, simplemente no concordaron los tiempos, chocaron en cierta manera, venían anuncios de sencillo, algunas fechas simplemente no se acoplan, o sea, no se acoplan, y si tiene que ser de esta forma el anuncio, pues, ni modo. Ahora, en cuanto a lo que comenta Greyback, sé que muchos fans están enojados, y quiero entender ese sufrimiento o dolor que lo sienten, porque si lo comentan o lo expresan de la forma en la que se ha leído, por ejemplo, en Twitter, es porque les duele su partida. Es bien difícil tratar de decirle a una persona que está viendo a su Oshi partir de Hello Project, pues que no esté enojada o que no esté triste por la forma en la que se está anunciando que se está yendo, ¿verdad? Con un venue de 3,000 personas, pues es muy difícil, oye, pues no te enojes, ¿verdad? Quiero tratar de ser empático, pero pues también tratar de ser empático con esas personas enojadas, pero también no ganamos mucho o no se gana mucho al solamente estar enojado, o sea, si queremos despedir a Yuhane de la mejor forma que se pueda hacer dentro de The Hello Project, la única forma sana que se me hace es seguir viendo los videos, dejándole mensajes de apoyo, haciéndole saber que después de su graduación estaremos al pendiente de ella, estaremos siguiendo su nuevo camino, porque fuera de eso, tener un sentimiento de rencor o odio a todo esto, pues tampoco nos va a llevar a nada. ¿Duele? O sea, sí entiendo y soy empático en que muchas personas duele este anuncio, a mí también me duele, pero no puedo tampoco dejar que ese sentimiento de dolor también me ciegue en el querer apoyar a Yuhane en su sueño, porque lo ha dicho ella, es su sueño, seguir adelante con otra carrera, con otros aires, y pues bueno, también hay que respetar esa parte de su sueño que ella tenga. No sé, ¿alguien más? Yuhalejo que está por ahí, que quiera comentar algo para cerrar. Ahí nomás entró, no ha dicho nada. Está llorando. Primero que nada, buenas noches, honorables, Agatha. Espero que la audiencia esté pasando un buen rato con nosotros, a pesar de que llega esta muy, muy triste noticia. Leo, my feelings are with you. Créeme que me siento muy, muy similar. Caray, Yuhane es mi top número 2 de mi grupo top número 1 en Hello Project, en Beyond's. Entonces, definitivamente, ayer tuvimos oportunidad, Jerry y yo, de tener una junta extraordinaria. Y se tocó el tema y llegamos a una pregunta que ninguno de los dos ha podido contestar. Bueno, Jerry ya más o menos la contestó en su comentario. El punto es muy poco debatible en todas las veces que ha habido oportunidad de tocar el tema, de que Yuhane, pues, es la voz principal o la mejor voz de Beyond's. Claro, tenemos otras voces hermosísimas, claro que sí, definitivamente, pero es difícil negar que es una voz con un peso muy fuerte en el grupo. Entonces se va la que para mí es la voz más fuerte, para mí lo es personalmente, y con demasiado carisma, hermosísima, todo hay que decirlo, ¿verdad? Como ya lo comentaron, no conozco a nadie que ningún comentario haya dicho, sí, qué bueno que se va. No, porque casi todos, no conozco a nadie que le caiga mal a la Yuha. Entonces, lo diré, como lo he dicho, de las otras Oshis que he tenido que dejar partir. Definitivamente espero que sea muy feliz. Lo que sí puedo agregar, y a lo mejor es mi paranoia y mi deseo personal, quiero leer entre líneas en su comunicado en japonés que espero que continúe con su carrera artística. Quiero creer o pensar o leer a lo mejor
de manera detectivesca, que se va para hacer algo parecido a lo Murotan, a que quiere seguir, pero ya como solista, con un proyecto propio. Así lo entendí yo, así lo quiero entender. A lo mejor fan ilusionado de que siga, volverla a ver dentro de un año otra vez en escenarios, me encantaría. Y recalco lo que ya dijo Jerry, es un golpe muy bajo, muy bajo. Para mí lo es, como fan acérrimo de Beyoncé. ¿Por qué? Porque sí es cierto, nos esperábamos ya graduaciones, definitivamente, pero se nos viene un nombre muy claro a la cabeza cuando pensábamos graduación. A pesar de que de ser mi favorita, ya estamos preparados, Jerry y yo, para cuando digan, se gradúa Kurumi, ya haz de cuenta que veníamos esperando la noticia en cualquier momento. Estamos preparados hasta cierto punto, pero de Yuhane me dices esto y es como que, ay, caray, no, nos agarró con los calzones abajo, haz de cuenta. Y fue de lo que más hizo que doliera. Perdón, Leo, si estas palabras hacen mayor tu dolor, pero pues es la realidad, ¿verdad? Y creo que a lo mejor es parte de del sentimiento que en general. Espero que sea feliz, si realmente eso es lo que busca ella. Perdón, se me quiebra la voz. Si es lo que busca ella, continuar su carrera musical, que me encantaría que así sea por cuenta propia, pues la voy a seguir apoyando, y si no, la voy a apoyar en todo lo que se proponga, definitivamente, y por sobre todo, que sea muy feliz. La amo. Te amo, You Happy. We love you. Honorables palabras, la verdad es que no había dimensionado, fíjate, no, yo creo que no había platicado con gente muy acérrima, fan de Beyoncé, y al escuchar a tanto a Jerry un poquito más la voz sensata, siempre, ¿no? Siempre es el que nos da cachetadas a todos, la voz un poco más sensata, escucharte a ti, escuchar a Virgil, ¿no? Por ahí leer lo que dice la gente en el chat, pues esa palabra con G, o la palabra graduación, la que no debe ser nombrada, sí es como, o sea, para cualquiera, ¿no? Para cualquiera, no solamente para Beyoncé, sino para cualquier otro grupo, sí te eriza la piel, ¿no? Y escuchar los sentimientos de los Botas o de los Jarobotas es todavía más, pues impactante, genera más impacto todavía, ¿no? Sentir esa frustración, ese dolor, el saber el porqué, o más bien el no saber el porqué, y este tipo de cosas, pero como esas palabras que quizás no son de consolación, pero pues si las entiendes, creo que estás del otro lado, es como, pues es que nada más ellas saben la verdad, nadie más, ¿no? Solamente ellas son las que saben por qué hacen las cosas, ni siquiera creo que los mismos managers, o quizás sí, ¿no? Pero la misma agencia quizás no sabe 100% el rol de, el pensamiento de cada una de ellas, ¿no? De forma individual. Entonces, pues larga vida Beyoncé, larga vida Yuhane, ojalá Yuhane, no ojalá, yo estoy seguro que por esa valentía que tuvo de decir lo que dijo en su comunicado y decir que ya lo tenía preparado, ojalá que esa fortaleza mental que tiene la demuestre también en su trayectoria musical. Yo sé que le va a ir muy chingón, estoy segurísimo que le va a ir muy chingón, porque es una gran voz, es una gran persona, personalidad, pero es tiene una gran personalidad, y sé que de alguna u otra forma tiene mucha cabida en el medio y lo va a hacer muy bien. Así que ánimo muchachones, ánimo, yo sé que va a darnos de qué hablar muchos años, Yuhane. Y aquí en Ejaro Podcast, por supuesto que lo traeremos todavía. Así es. Si me permiten agregar algo más de todo lo que se ha venido después de este anuncio de graduación, algunos de los comentarios, menos en los blogs personales de las chicas, las que hicieron los comentarios por así, pues de más, más impacto, podría decirse, pues obviamente fueron las miembros más cercanas a Yuhane, que fueron Kokoro, Saya, son las dos chicas que hicieron comentarios, pues de mucho. Obviamente el primero y el principal es de apoyo,
de ellas mencionaron que la van a apoyar y que están que les impresiona y les motiva el saber que ella va a continuar con, que quiere continuar un sueño, o sea, que quiere lograr un sueño. Yuhane, pues, perdón, Saya también comentó pues que se le va una gran amiga, se va a sentir sola ese tiempo que va a pasar con ella, pero obviamente quieren atesorar ese tiempo que van a estar estos 3 meses que restan de estar con ella. ¿Qué más se comentó? Pues precisamente el día de hoy se está llevando a cabo, en unas horas más se estará llevando a cabo el que es el Videophonic número 2, y pues va a ser prácticamente la primera presentación en vivo después del anuncio de graduación. Vamos a enterarnos más adelante pues cuáles son las reacciones en esta presentación en vivo. Y pues está el otro tema también, o sea, tema también para comentar, no ha sido, algunos dicen que sí, otros dicen que no, está ahí el tema, a lo mejor para algunos está en el aire y para otros está muy resuelto el hecho de que en dónde será realmente la graduación de Yuhane, si realmente será el Toyusu Speed o si será un Budokan. Les digo, no es nada seguro, el tema es, probablemente está en el aire aún. Si es ahí, pues es ahí, ni modo, es lo que hay. Si es en otro lugar y hay un anuncio posterior, pues ojalá se pueda ver en la forma de poder que se despide en un Budokan. Duda, Jerry y Alejo, y bueno, los que saben al respecto. A ver, para entender rápido esta parte del recinto, ese lugar que están diciendo es el último lugar de la gira antes del anuncio. Esa es la última fecha de la gira de primavera. Antes de que dijeran el anuncio ya había un calendario y es el último lugar, ¿cierto? La última fecha. Ese calendario ya estaba publicado desde febrero. Ah, ok. Oh, no, okay. Claro que no va a ser allí, güey. Estoy segurísimo que no va a ser ahí. Van a anunciar una fecha. Así, sí, claro. Exacto. O sea, van a publicar una fecha extra y extraordinaria para la graduación de Yuhane. Más les vale. No, claro, güey. No, bueno, es que ese es el detalle, Greyback. O sea, en el anuncio oficial dice que sus actividades terminan en esa fecha. O sea, sí. Dice que en el anuncio oficial te dice que su última presentación es ahí. Ah, o sea, ahí las cosas cambian. Bueno, por eso se ha hecho, por esa situación... pues hay muchos fans que están así con la sangre hirviendo porque decir, oye, si esto está planeado con un año, no vieron a futuro que esto iba a pasar. Sí. Pues eso es lo que les digo, que me da como que un ruidajo. O sea, sí. No me vengas con eso. Mira, independientemente de que sea un anuncio oficial, pues muy probablemente de todos modos hagan un cambio. O sea, una cosa es que está oficial, pero no está firmado con sangre. O sea, bien, ellos mismos pueden decir, pues oficialmente yo digo que no, va a ser esta fecha, en este venue, con más gente, porque es una graduación. Digo, la moneda está en el aire. Habrá que estar preparado para cualquiera de las dos situaciones. Si ella se despide en ese lugar, yo creo que todos sus fans van a estar más que atentos a llegar a ese evento, a despedirla. Y yo creo, obviamente, también, pues, se viene la presentación de su quinto sencillo, y yo creo que todos los fans realmente, si la queremos tanto, deberíamos de estar apoyando este sencillo de despedida. Si este es el último que ella va a hacer, pues, a seguir apoyando en este sencillo. Y comentarles, son tres lado A, ya vimos que es High to Diamond, el que probablemente sea el siguiente, que ya se presentó en el Hinafest, es Go City Go. De este les puedo comentar que ya podemos saber por reportes del Hinafest, es una canción enfocada en trenes. Entonces, probablemente no sea una canción enfocada probablemente a Yuhane. Hay expectativas de que el tercer sencillo, que es la ley de Hook, probablemente tenga algo que ver, o no lo sabemos porque no la hemos escuchado, si tenga algo que ver con la despedida de Yuhane. Pero bueno, también habrá que esperar más adelante para esperar el lanzamiento de estos otros dos sencillos. Por ahí lo que comenta Miki, ¿no? Que si
ya se ha platicado con anterioridad, pero si creen que, a ver, déjenme volverlo a leer, porque dice, y a todo esto, no es por adelantarme, ya sé que hemos discutido esto antes, pero ¿creen que agreguen nuevos miembros o antes tendremos más graduaciones? A ver, yo les dejo a ustedes, si quieren responder, ¿qué opinan ustedes de esta pregunta? Yo digo que sí. Sí, que nuevos miembros antes... Nuevos miembros antes de graduaciones. Yo, como idealista, no quisiera miembros nuevas. Por ahí lo vi también de otros fans que también decían, quiero que Beyond sea como Kyuto y se vayan todas y ya se acabó. Pero no me va a sorprender en lo absoluto, no me va a sorprender en lo absoluto cuando anuncien que van a meter a chicas nuevas, ya sea de las Kenshu o que hagan algún evento para traer chicas nuevas para Beyond. Kenshu a Beyond antes de la próxima graduación, que va a ser dentro de 2 años. ¿Cuántas Kenshu se agregaron? 9, ¿verdad? 9. Qué talentazo. Aumentaron el número de ingresos, ¿no? De hace 2 años también, me parece. Desde hace 2 años, Virgil. Sí, ya tiene rato que no metían tantas de Kenshu, sí. ¿Hace como cuántos años más o menos? Ah, su madre. Pero pues, también fue porque ya habían se había quedado Kenshu Sei en cero, ¿no? Casi. Le quedaban tres. Quedan tres. Uh-huh. Ah, sí. Sí, por eso. Por eso tuvieron que entrar. Bueno, que básicamente así... desde antes que empezara el Harodori es que no se veía un ingreso tan masivo. Miren, hay que verlo desde un punto como de no sé, de negocio, ¿no? ¿Quiénes son los únicos dos grupos que tienen estrella dorada en Twitter? Es Ochanorma y Beyond, precisamente, ¿no? ¿Cierto o no? Uh-huh. ¿Sí? Creo que sí. A ver, revisemos. Sí, creo que sí. Teorías. No, no es una teoría. Pues es que también, digo, hay que pensar, por ahí decían que, bueno, es X, pero bueno. Ah, no lo digas. Sí, no lo voy a decir. Pero hay que pensar el hecho de que, digo, por algo, o sea, si las chicas tienen también, están pensando en su futuro, pues Ufa no es cualquier cosa, ¿no? Digo, ya tiene 25 años en el mercado como para no pensar qué hacer en un futuro con cierto grupo. Y un grupo que quizá le está reeditando billete o ingreso, pues un buen ingreso, ¿no? Y sobre todo que tiene uno de los mejores compositores actualmente en sus filas y siendo manager, ¿no? Hoshibe Show es manager o algo por el estilo de Beyond, Jerry. Pues debe estar muy involucrado, ya que escribe mucho y produce mucho para Beyond. Entonces, yo supongo que no creo que desaparezca como tal. Digo, sí, ya había escuchado, de hecho, de las propias... O sea, sí, tal cual lo dijo Alejo, yo también me lo había escuchado de él, que él pretendía que se graduara todo Beyond en su momento como Kyuto. Pero no, yo no sé, yo creo que no es algo redituable para... No es algo... lógico para la empresa en cuestión de billetes y yo creo que sí van a seguir metiendo más integrantes, no sé de qué manera, pero de que va a haber más integrantes estoy seguro que sí, poco a poco van a ir metiendo. Es que ya se les fue una de ¿cómo se llaman? Chikatetsu, ¿no? Exacto, entonces pues, seguro van a meter una y una, o no sé, digo, no creo que lo dejen así tal cual, pero bueno, vemos. A ver, ¿otro comentario? Conspiranoico esto, se fue una Chikatetsu, ahora una Kawaumi, la siguiente será una... No lo digas. Yo voy a hacer un comentario de lo que creo yo que puede llegar a pasar en los dos escenarios, si hay nuevos miembros y si no hay. Si no llegase a haber nuevos miembros para Beyond, yo siento que el proceso en el que se... Si no hay nuevos miembros, el proceso va a ser más doloroso para todos. Yo creo que tanto para los fans como para las chicas. Yo siento que ese sería un escenario doloroso. ¿Por qué?
Porque la única forma en la que ese, en que en ese final tenga un final feliz, obviamente sería que todas se gradúen juntas. Y para que todas se gradúen juntas, tienes que respetarle el tiempo a todas. Eso está muy cabrón. Estamos hablando de que Momohime, que a pesar de que es una de las miembros más jóvenes, es probablemente de las que tiene más años de experiencia en el medio. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ella está en el medio desde que prácticamente tenía 8 o 9 años. 6 años. ¿Cuántos años? Si ya tiene 20. 19. 20. O sea, lleva 12 de experiencia. O sea, ella, hay chicas que a lo mejor ya están viendo otros sueños, otros ideales, otras cosas. Va a ser muy doloroso si no lo hacen juntas. O sea, para que ese final fuera bueno, tendrían que hacerlo todas juntas. Si no lo hacen todas juntas y se empiezan a ir de a poco, uh-huh, ese va a ser todavía un empezar a ver al Billions cómo se va desintegrando de a poco. Eso es muy doloroso. Tú sabes que eso no va a pasar, Jerry. No va a haber final cute. Yo también creo que no va a haber caso. Si no hay final cute, si no hay final cute, que se ve cabrón, la otra es miembros nuevas. Entonces, no deberíamos ser tampoco la versión al cambio. O sea, si vienen nuevos miembros, hay que apoyar el hecho de que van a venir nuevos miembros para darle un refresh al grupo, para darle continuidad. Y no dejar de romantizar ese final de que, oye, no, esperamos que todas se graduen juntas. Que de a poco, por ahí también creo que surgió en ese episodio que nadie recuerda, el episodio perdido del Jaro Podcast. Vagamente lo que alcanzo a recordar, aparte de que se me estaba quemando un pedazo de carne, que decían que lo interesante y que una de las cosas que ustedes veían muy bien como fans era que se graduara Chikatetsu, se graduara Seasoning, sí, y que fueran entrando subunidades nuevas, ya no llamadas así, sino subunidades nuevas. Esa era la otra vertiente, o sea, el escenario en donde se gradúe, en la que haya nuevos miembros, el mejor escenario, el final feliz sería, ¿sabes qué? Si gradúen, si se van a graduar, pero se gradúan por grupos, por subunidades. O sea, si se gradúa, bueno, ya está pasando, o sea, quiere decir, probablemente no va a suceder de esta forma, pero el escenario era, en ese momento cuando lo revisamos, de que, oye, si se va a graduar alguien de Chikatetsu, pónganse de acuerdo las Chikatetsu y ver si a lo mejor se gradúan todas juntas, se van todas juntas y entra una nueva subunidad. Que está muy cabrón también, pero era un final feliz de darle un cierre, no, un ciclo. ¿Son sueños para quién? Son sueños muy bonitos, pero no, tenemos a Minomori con dos morritas chiquitititas, Mimi, Momo Mimi, que es así, no me sorprendería que se graduaran juntas, pero ahí al lado está Kurumi. No creo que se vaya Kurumi y se van las otras dos, no. Como decía ahorita Víctor, definitivamente se ve que se van a empezar a ir y que en algún momento de aquí al 2025 van a decir, bueno, ahí van chicas nuevas. ¿Lo normal? Ay, qué complicado. Lo acepto. Y es que fíjate, es que el concepto de Billions realmente lo hace complicado, ¿no? O sea, el hecho de tener subunidades dentro del grupo, que se respeten las subunidades y que de alguna otra forma, como dicen ustedes, que hay gente que tiene el proceso de años a pesar de que tienen poca edad, eso lo vuelve muy complejo. Es un tema muy complejo el de Billions, la verdad, ¿eh? O sea, no es algo tan sencillo que incluso yo siento que la misma empresa ni lo está digiriendo. Bueno, es que como poner en tela de juicio el pensamiento, la estrategia de una empresa, es como decir, no mames, tú qué sabes, pinche escuincle caguengue, ¿no? Pero, porque sí, o sea, no voy a poner en tela de juicio la estrategia de una empresa como UFA, pero que la ha cajeteado en su momento, la ha cajeteado, no sé si ahorita sea
esté en su mente terminar con algo como Beyoncé. O sea, yo no lo considero viable. Ni siquiera creo que pase por su cabeza. Más bien, siento ahorita que estamos en ascuas, sobre todo por dos graduaciones tan rápidas, pero no sé. Inesperadas. Inesperadas, sí, está. Es complejo, es muy complejo, ¿eh? Sí. Yo creo que lo que lo complicó es la... Yo creo que lo complicó, o lo que lo está complicando todo esto, es la miembro. O sea, el hecho de que sea Yuhane y no otra, es lo que está complicando todo esto. O sea, si hubiera sido Konoka... ¡Saya! ¿Nunca? No, es que... con Saya, Konoka hubiera habido miedo. Saya. Tampoco te metes con Saya, también lloro. No, es que mira, seamos honestos y dejémonos de cosas. O sea, si nos vamos a importancia dentro de lo que hacen dentro del grupo, o sea, si es Konoka, a la madre. Si es Yuhane, nos está jodiendo. Si hubiera sido Shiori, nos jode. Si hubiera sido Kurumi, la mitad del fandom ahorita ya estaría haciendo un ritual. Si hubiera sido, ¿qué te gusta? O sea, si hubiera sido Miyu, ahorita Miyu está teniendo un repunte muy fuerte. Si hubiera sido Kokoro, ahí está la duda. No, pues entonces no gradúes a nadie. Pues no gradúes a nadie, entonces no mames. No. Kokoro, es que mira, Kokoro se puede ir. No. En el punto que está picando. Al que le dice que el pillón es su primera fregada, acaba de matar a Kokoro en chinga. En el punto, espérate. En exclusiva, haciendo, Alejandro dice que es irrelevante, Kokoro. No. Tiene ese mito, perdónenme. O sea, ese es el detalle. Dentro de todo el grupo, es las que hacen algo, las que se notan por algo, y las que no se notan tanto, pero se notan. O sea, Saya, ahorita, el primero que respingó fue Virgil en cuanto la mencionamos. Hay mucha gente que a Saya la tiene por acá. Y hay mucha gente que no tanto, pero saben que existe Saya, saben que tiene su función dentro de Beyoncé. Era un complejo, un reloj con todos los engranes que movían todo. Se quitaron uno por uno a todos o por lo que cada madre sea. Ah, pues vamos a ver cómo funciona el reloj. ¡Pum! Y ¡pum! Resulta que se va uno de los engranes más fuertes. ¡A la madre! O sea, hubieran sacado al engrane chiquito que nada más está ahí haciendo que el otro funcione, pero que bien lo podrías poner un pedazo de cartón. Y agarra y sigue el entrane. No se pierdan la video reacción honestos. Del video de Beyoncé. Ah, sí. Seamos honestos, o sea, esto que está pasando en Beyoncé, ya lo pasó Juice, ya lo pasó Angermy, va a ser así, o sea, va a haber una avalancha de salidas, tiene que suceder, lo tenemos que tener en mente, y Beyoncé está entrando en ese punto donde va a empezar a hacer un reboot de todo lo que es el grupo. Mira, el reloj ya empezó sus manecillas a correr. Pero no lo digas. El reloj sigue todavía, a pesar de que le están faltando ya la. Le están faltando. Imagínate. El reloj de arena. Imagínate a Nina siendo Negane Kun, güey. Imagínatela, güey. O sea, dime si no pudieras hacerlo, güey. Imagínate a. No sé. A Zoara. Imagínatela en lugar de Mimi, güey. De hecho, y ahí le paramos. Imagínate a Toa, güey, nuestra Toa, Jerry, nuestra Toa, siendo líder de Beyoncé, güey. Imagínatela, güey. O sea, es un futuro. Ahora sí que la realidad viene como alterada. Que ya le, como que ya le pegó muy fuerte a Grey. Es que tranquilos también, no quieran traer a miembros para sustituir a. Traigan miembros para crear algo nuevo. Dile a Grey, Maxi, le que está sustituyendo. No, por eso estoy diciendo. Ya, no, o sea, más de uno de aquí y del chat lo han de haber pensado también. Ah, es que ella podría hacer eso. No. Está bien, cabrón. Y te digo, ya lo vimos. Bueno, yo ya lo vi. O sea, esto que está pasando, ya lo vi que ya pasó en otros grupos. Le pasó a Juice. O sea, exacto. Está bien, cabrón, porque llegan las nuevas y las quieres comparar contra unas chicas que llegaron una carrera muy larga y muy próspera y apenas están llegando. O sea, incluso aunque lleguen nuevas miembros a Beyoncé, van a tener su proceso de arranque, de aclimatización y de desarrollo, todo eso.
ustedes tengan fe la, en el proceso. La, si no, miren la alegoría de Corín. ¿De qué? La alegoría de los engranes está muy buena. Está muy buena. Yo la considero muy correcta. ¿Por qué? Porque UFA lo que le importa son los billetes. Entonces sí, ellos ven engranes grandes y engranes chiquitos. Dinero. Sí, así de sencillo. Ellos lo que ven es engranes grandes y engranes chiquitos. Los que les dejan más feria son los grandes y obviamente pesan más. Así de sencillo, si nos vamos a ese punto. Pero ahora, la parte del WOTA, de lo que nosotros representamos en este podcast, nuestra visión, es que estamos siguiendo unas chavas creciendo desde hace 6 años, viéndolas bronquearse en medio del COVID, que buscaron estrategias como hacer sus podcasts de sus canciones, mostrándonos cosas desde su casa. Las vimos crecer, igualmente que vimos crecer a muchas otras chavas, a las Cute, a las Berries, que les agarramos mucho cariño y es parte de la esencia del idol, de la cultura idol en general. Entonces, claro, Jerry toca un punto extremadamente que les da a todos. Se van a ir algunas, van a meter a otras, y como vimos tanto ese cariño, más que todo yo creo que en la época de COVID, le vimos esa compaginación que hasta las vemos tal vez como una pequeña familia, a todas juntas. A Billions lo vemos como todo un equipo de 12 chavas. Ahorita de 12 en un par de meses nos dicen ya son solo 10. Y dices, ay caray, la líder y la mejor voz. Dices, ¿qué está pasando, verdad? Y es como que se está divorciando cuando te dicen, mijo, ¿con quién te quieres quedar? Las vamos a divorciar. Se está desmoronando la familia. ¡Ay, güey! Se está desmoronando la familia. Entonces, desde el punto de un WOTA, un billo WOTA, como yo me considero, es lo que duele, es parte de lo que duele. Y dices, sí, van a entrar chavas nuevas. Y a lo mejor después de 6 meses de que entraron, pues te vas a acostumbrar y ya le vas a agarrar cariño. Y lo que sí digo, no pienses en quién va a llenar el puesto de tal, sino qué nuevos roles van a aprovecharse con los talentos que tengan estas nuevas chavas, ¿verdad? Una de esas arman otro grupo de 3 integrantes y las van a hacer otra tipo obra en un disco, algo temático con referencia a, vamos a agarrar a las nuevas y vamos a llevarlas nosotras, todas las demás agrupaciones. Cosas que pueden hacer. Tengo una pregunta nuevamente para Virgil, bueno, los que saben de Kenshuse, ¿no? No solamente Virgil, sino para todos. A ver, regularmente cuando, bueno, es que no, regularmente cuando es el Shindan Test y resulta una ganadora, porque este es un concurso literalmente y hay una ganadora, ¿no? Termina debutando, le terminan dando un grupo, ¿no? En el caso de Julia, o en el caso de Mifu, que la debutan en Jus, ¿no? Debutan o la meten a Jus. Entonces estamos cerca de ver debutar a alguien, ¿no? Uh-huh. O de ver incorporada a alguien a un grupo. Ey, y ya sabemos quién va a ser, ¿para qué nos engañamos? Sí, puede ser, sí, estoy de acuerdo, pero ¿creen que sea a Billions en cuestión? No lo creo, pero como dice Alejandro, si sucede, no me voy a sorprender. Pero no lo creo, la verdad, que vaya algo ahorita directamente a Beyoncé, ahorita como tal. Más adelante tal vez, pero de este Shindan Test... ¿Finales de año? Podría ser, finales de año podría ser. Pero ahorita del Shindan Test, no lo creo. Bueno, del Shindan Test veo más posible que jalen para la Kenshuse Unit que para un grupo ahorita. Pues puede ser la, sin decir nada, puede ser la preparación para fin de año, decir, ah, esta que estuvo acá, va a estar allá. ¿Sí? Pero anunciar, no. Estaría muy canijo que alguna chava la metieran a algún grupo y debutara antes que la Kenshu Unit, ¿no? Suele pasar. Ahí está Mifu. ¿Sí? Que bueno, obviamente la cuestión sí, es ahí entre medio, porque no ha. Ya debutó y no ha debutado. Es cosa extraña ahí con Mifu, pero es un ejemplo de eso. Fue el primer día, se anotó en la lista y no ha ido en 2 meses o 3. No ha llegado a clases. Ándale. Se inscribió y no llegó a clases. Va a llegar a final de semestre. Yo soy Mifu y voy a traer manzanas. ¿Cómo?
Desde que sucedió el primer Budokan, había expectativas si ese primer Budokan se iba a hacer con 12 personas. O sea, los fantasmas de graduación siempre han estado en Billions, incluso desde el primer Budokan. Había dudas si iban a llegar juntas al primer Budokan. Yo creo que fue una bendición incluso que hayan completado dos Budokan con 12 miembros. Es que se veía sólido el business. No se ve, o sea, ambas graduaciones han sido sorpresivas. Jerry, decidiste hablar con la verdad, tantos lenguajes que hay, y decidiste hablar con la verdad, pero no deja de doler. Exacto. A mí déjame es que a lo mejor ya, es que ya llegó un punto donde la cuerda se estiró, ya está demasiado estirada, o sea. Es que ya está a punto de romperse, que ya se está rompiendo, o sea, ya la cuerda se está estirando demasiado, ya se está rompiendo. Yo no sé ustedes, pero gente, todas las graduaciones te duelen, cualquiera, ves el concierto de graduación y te llega algún momento emocional, pero cuando llega el momento de tu Oshi graduarse, es algo diferente. Te provoca, irte 10 años. Ojalá. Sí. Tengo la duda de que si me pasará eso con Ayumi, pero bueno, ya veremos. No, nunca digas nunca. Veremos. Mira, te jalo de la rama en la que estés colgado si te llegas a largar. Hola. Ah, no manches. Pues sí. Pues, no sé por qué, pero eso me sonó racista de alguna forma. Ay, güey. Está bien. Pues bueno, no sé si hay. Y hoy no es día de eso. Hoy no es día de eso. Pinche Virgil, güey, no mames. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo al respecto de Billions. Yo creo que ya se dijo, de momento yo creo que ya se dijo lo que se tenía que decir. Yo creo que igual habrá más oportunidad de hablar de este tema más adelante. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, temas más alegres. Vamos a cambiar ahora con una noticia también de la semana pasada que estuvimos hablando un poquito de ello, pero hoy vamos a entrar a profundidad. El tema nos lo va a traer Agatha. Exacto, pues ya pasando a noticias menos tristes, la verdad, que de hecho pues nos tuvo muchas sorpresas, ¿eh? Este evento que ya habíamos hablado, 30 y 31, se llevó a cabo el HINAFEST 2024, ya saben que como tal hubo 4 conciertos, 2 cada día, y les voy a platicar, yo creo que primero les voy a platicar lo que es el setlist, porque hubo 2 que se pudieron ver y 2 que no. Entonces primero les voy a decir los dos HINAFEST que no pudimos ver. El primero fue de Juice Juice con Billions, que aquí fue donde nos anunciaron el nuevo sencillo de Billions y también nos dieron un adelanto, así que por ahí les va lo que fue la setlist. Empezaron con Eiyu Waratecho Pan Senpai, que se la cantaron todas, High to Diamond, que de Billions, Hey Beyonda, clásico, clásico de Beyonds. Go City Go, el de Hey Beyonda. No sí, ahorita no se puede. El de Go City Go. Este también lo presentaron, también es el nuevo sencillo. Renai Bungyo, también Beyonds. Nippon no DNA. Y Dotori Dori no Biyo, que ese es de Hello Pro Kekchusei. Onna de Chikyu Magwateru, que ese es de la Kenshu Unit. Chacha Singh por Ochanorma. Ochanoma Majoroba, Good Look. Y después empezó Tsubaki Factory con Shurenka. Yowasa Yanayo Koiwa, Shichibusaki no Tsutsuki. Y después empezamos con lo que fue solo, que fue Only You por Kawana Arin, que por ahí me acuerdo que hubo un cambio porque había, era otra chica la que iba a presentar esto, ¿verdad? Mi amor, Yuki, mi amor. Yuki, y que se enfermó. Entonces, pues bueno, como Kawana Arin tomó su lugar y cantó Only You. Después estuvo el trío de Kitahara Momo, Kawamura Ayano e Ikuta Erina con Kowarer. Kowarenai, Aiga Hoshino de Seven Air, y después estuvo muy bueno, por cierto. Estuvo el cuarteto que fue Tamenaga Shion, Endo Akari, Yumigeta Ako y Arisawa Ichika con Rock Erotic, original de Berris Kobo. Después tuvimos la participación de las chicas de Good Mix con Kamon Mix, Sakura Night Fever, esta la cantaron todas, Hamkatsu la interpretó Anju, este fue el bloque de covers,
Hanwatsu la cantó Anju, Midnight la cantó Ocha Norma, Toei Oedo-san Noropongi Ekide Dakishimete lo cantó Tsubaki Factory, Kipon Yosho Shikou lo cantó Moni Musume, y después de ahí nos seguimos con Red Line de Anju, Hadeniya Chaina, Aizobeki Biki Human Life, después Morning empezó con Wake Up Call, Mesamero Toki, Nansan Shoso Sanshou, Teomon Zero Show, Abarete Ka, Hab A Good Time por Juice Juice, Kindan Shoujo por Juice Juice, Kaimono Love, que este es el que ya tiene en beat, Umarete No Baby Love por Juice Juice, Fiesta Fiesta, y al final todas cantaron Funky Blushing. Y ahora me voy a ir con el otro que no vimos, que este fue del día 31, que fue el de Tsubaki Factory y Ocha Norma. Empezamos con Uchira no Jimotowachi Kyuyan, esta la cantaron todas. Después nos pasamos con Uchu Kibode Daisuki Sengen por Ocha Norma, Nanda Kanda Everyday, Hello Umarete Imiga Kito Aru de Ocha Norma. Que aquí yo me acuerdo que también ya anunciaron otra colaboración con Hello Kitty. Todavía no sabemos si va a ser canción o no, pero van a tener otra colaboración con Hello Kitty. Shekenare, Tenma de Nobore por Hello Pro Kenchusei, Cho Chocoto Rock and Roll por La Unit, que también es una de sus canciones más nuevas, Hi to Diamond por Billions, Motomeyo Unmei no Taibito-san, Vitamin Me, Five Right por Yuyuis, Neimono Love, Tsukite Iteyo por Yuyuis. Después empezamos con lo que fueron las Units, Heroine y Naruka de Beriscobo por Matsumunaga Ryai, Hashisako Rin, Matsumoto Wakana y Akiyama Mao, Iropoi Iretai original de Moni Musume por Yonemure Kirara, Nishida Shiori y Hirai Miyo, ese lo quiero ver, Nami Hanoiro por y así, finalmente sí eligió una de Cute, Dambarururu, Nami Hanoiro. Y después seguimos con otra vez las chicas de Good Mix con Come On Mix, Sakura Neidiver otra vez, Ramen Deski Koizumi-san por Billions, Ishiki Takai Otome no Dilema por Moni Musume, Suhada wa Netaiyo por Anju, Yaksoku Renraku Ikinenbi por Yuyuis. Aquí ya tuvimos la participación, la primera participación de las chicas de Sion con Cinderella Complex, después Redline por Anju, Mannermod Taiki Bansei, después seguimos con Moni Musume, The Wake Up Call, Teenage Solution, Yelushi Yelushi, después siguió Tsubaki Factory con Densha ESM, Musudake Nara Freedom, Power Flower, Atashi Dorin, Stay Free and Stay Tuned por Tsubaki Factory, y finalmente cantaron todas Skip, Skip, Skip. Y ya, así que para comenzar la ronda de comentarios, para lo que refiero un poquito, este es lo que fue el Anju Premium, que fue el 30, que este fue el primero de los que sí pudimos ver. Ellas empezaron con Ay No Queda Mono, Ay Sobre Red A or B, Red Line, Hirotori Dori Nabiyo de Hello Pro Kenchusei, Ona de Chikyu Mawateru de la Unit, Chachasin por Ocha Norma, Ocha Norma Majoroba, Good Look, Hi to Diamond por Billions, Koshitan Tatun, Koizuru Jinga, y aquí empezamos con lo que fueron las Units. Yo creo que aquí igual y voy a hacer una pausa para los comentarios, pero fue Uchu de la Tatata de Tayuto Siscomun, originalmente cantado por Takase Kurumi, Oki Hitomi, original de Mori Musume, por Eva Takisaki, Ikase Yumi, y Yuyo Kokoro no Busu Niwa Narane, de Moni Musume Otomegumi por Oda Sakura, Yagishiori, Kotohana, Eguchi Saya y Yokoyama Reina. No sé, aquí, ahora sí que la primera ronda de comentarios. ¿Qué les parecieron estas Units? Oigan, tenemos un invitado. Antes de continuar, tenemos un invitado directamente desde Tierras Niponas, el buen Tomoyuki. Ahí está por ahí para que lo saludemos. Un saludo al buen Tomoyuki. Nuestro corresponsal directamente de los Nihongos, Nihon, Nippon, Japón. ¿Cómo estás, Tomoyuki? Buenas noches, buenas tardes allá, me parece, son, ¿no? Está muteado tu micro, amigo. Muteado. Está muteado. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto. Así es. Ahora sí, muy bien. ¿Cómo estás, ¿cómo amigo? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, ansioso. Esperando. Sí, escuchándolo.
Sí, así es. Estábamos ahí platicando acerca de lo de Beyond. No sé si escuchaste ahí al respecto. Ahorita igual nos das un poquito de tus impresiones. Pero bueno, realmente ahorita estamos platicando acerca de las impresiones que tuvimos del Premium de Angermu en el Gina Fest. Igual ahorita platicamos al respecto. Íbamos a dar nuestras impresiones porque me parece que allí estuvimos en vivo, si no me equivoco. Ah, hombre, solamente yo estuve, creo, del Jaro Podcast, creo que estuve yo. Con el buen Mickey y con Vlad. Estuve allí platicando al respecto. Estábamos ahí y con Tomoyuki. Yo vi con Tomoyuki el Premium de Angermu, si no mal recuerdo. Creo que sí. Un Premium interesante. El set dice, a mí me gustó. Está muy bien. Yo estaba por ver Ocha Norma y más cuando cantaron esta canción de Ocha Norma Majoroba, no sé qué tantas fregaderas más. Es una gran rola, es mi favorita de Ocha Norma, a mí me gusta mucho el performance de Ocha Norma. Entonces, de esa canción precisamente, y se veían bien bonitas en esos outfits, súper, súper bonitas. Lo que es su mire, una cosa bastante, 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 linda, bastante linda su mire, Míralo nada más con esa sonrisa. Pero bueno, realmente no sé ahí las impresiones los demás. A mí me gustó mucho el setlist. La canción, ahí escuchamos por primera. Bueno, yo escuché por primera vez la canción de Beyond. Esta canción que ya platicamos al respecto. Y bueno, insisto, me pareció un gran evento, un gran performance. No sé ahí. Virgil, Rigo, Jerry, Alejo, y ahorita vamos con Tomoyuki. No sé si tengan algunas impresiones. Zunku, te he fallado, lo siento, chicos. No pude desvelarme. No, y apenas la acabo de descargar y las voy a ver, así que. Digo, apenas y las veré no ilegalmente, ¿eh? Por dos. Respaldos digitales. Recursos humanos, por el amor de Dios, ya levántale una carta administrativa a este individuo porque hace lo que se le pega la gana siempre. O sea, nomás porque fue para allá, ya se siente de privilegio. Al menos vi completo a Bill Jones. ¡Ah! No mames, drop mic, güey. Esta cosa, no mames, güey. Esto se fue de punada. Se les acaba de repasar de lanza el Virgil, güey. Yo no sé. Yo la neta, güey, no sé cómo me recuperaría de algo así, ¿eh? Güey, ni yo utilizaría esa carta, güey. Güey, la cambió de modo defensa a modo ataque, güey, y te bajó 9000 puntos, güey. No. Espérate, que sí me dolió tantito, No sé de dónde. Esta madre va a ser clip del año, la chingada. Pero mi Oshi no se va por su novio, ¿eh? ¡Ah! Apaguen esto, por favor, ya vámonos, güey. Usted diga, ¿contra quién vamos ahora? Dale, chingada. Te faltó decirle, Jerry, al menos yo sí he hablado en el limista con mi idol, güey. No mames. Chale, estuvo bueno. Por el Tomoyuki, ¿a qué chico? Sí, es cierto. Sí. Lo siento. Perdón. No, es que el buen Virgil andaba en Japón el año pasado con las utilidades del Jaro Podcast. Se fue por ahí de junio. Fue en junio, ¿verdad, Virgil, que te fuiste? Julio. Y tuvo el placer de ver conciertos de todas. Estuviste en conciertos de todas, ¿no? Creo. No, estuve en la de Juice Juice, de Beyond y de Morning. Pero el año pasado fue la gira aniversario, ¿no? Fueron los 10 años de Juice Juice. Sí, el 25 de Morning. Ajá, pero fueron los encore que se hicieron. Sí. La segunda ronda. La segunda ronda. Que fue en Osaka. Qué bueno. Y vi un live de Ocha Norma. Y dos fan club events ahí. ¡Wow! Le sacó las ganas. Sí, sí.
Y pues ahorita me voy echando en cara a la gente de que él sí vio completo a Billions, pero bueno. Está bien, ahora sí. Ya denle de lado, por favor, Rigo, tus impresiones, porque este cuate está diciendo puras burradas. Tus impresiones, amigo. Sí, está bien. Dejémoslo así la cosa. No empecemos con ese lado, porque mira que tengo cosas que impresiones, ¿de qué? De las tres canciones, ¿no? Empezamos entonces con ay, caramba, San Jermu. Ay, caracho. Ah, sí, el solo de Takase Kurumi, ¿correcto? ¿Empezamos con ese? Uh-huh. Muy bien. En lo personal, estuvo bien. Bien. Hizo el jale para empezar con el desmadre de las cosas, digamos, fuera de, digamos, las cosas especiales. Creo que aquí Jerry se va ahorita a emocionar de más. A mí me pareció bien, o sea, no me pareció algo extraordinario, como ya estaban diciendo ahorita en el chat, pero pues, digo, es una rola chida, ella tiene su carisma, ella tiene su buena voz, fue algo bien, no me sorprendió, puesto que era algo que yo esperaba de ella, pero bien por ella. La rola sí fue sorpresa, ¿no? O sea, creo que la rola sí es lo sorpresivo. Sí, eso sí. Pero el desempeño de, es a lo que me refiero, pues, es Kurumi, sé que canta chido, sé que pues, tiene su de encantar a la gente. ¿Su qué? Su encanto, pues, tu encanto, chingado. No, otra vez, ¿cómo fue? ¡Está grabado! Otro clip más para fin. Ya entendí. Ya. Pero hasta ahí, o sea, no fue algo que me voy a recordar en 6 meses, a menos de que vuelva a ver el video. A comparación con otras cosas que vamos después con eso. Tu Death Note, Jerry. ¿Qué te parece? No, digo, comentaba Kurumi sobre sus impresiones en el del Hinafest, que ella había estado pidiendo opiniones sobre qué canción interpretar para el Hinafest. Salió este tema y yo creo que estoy de acuerdo con Rigo. Fue una buena interpretación. Digo, la canción se adapta mucho al estilo vocal de Kurumi, que es también es tipo teatral, por así decirlo, tipo teatral. Musical, tipo musical también. Pero bueno, creo que hubiera sido una mejor canción, hubiera sido una mejor selección de canción para otro evento que no fuera el Hinafest. Probablemente para un evento de cumpleaños hubiera estado bien, porque siento que al Hinafest tienes que llevar una canción potente, o sea, algo más potente probablemente. Y por potente me refiero al siguiente sencillo, al siguiente grupo, que el dúo. Pero quisiera hablar de ese hasta que llegamos al tema de los dúos. Sí. Adri, impresiones. Pues esta primera... La verdad es que casi no había escuchado la canción, no estoy muy involucrada con Taiyo Toshisuke, aunque tiene rolotas, yo sé. Así que no podría hacer una crítica como tal, pero pues está Takase Kurumi, así que lo hizo chido. Ya sé. Tú Tomoyuki, ¿algo que quieras comentar de la interpretación de Takase Kurumi con esta canción de Taiyo Toshisuke? La verdad que no la he visto, así que no puedo... decir mucho. ¿Cómo? Viste conmigo, ¿cómo que no lo has visto si lo viste conmigo? Estabas durmiendo. Sí, pero no sé, no le presté. Sí, estaba... estaba no pelado. Lo vi, sí, pero no sé, yo todavía Beyoncé es un grupo al que estoy tratando de entenderlo un poco. Por alguna razón no me termina de ¡No! ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡No lo digas, por favor! Bueno. Por eso es sácalo, que... Sácalo del chat, sácalo. No. Es que bueno, soy un... Escucho hace prácticamente poco Hello Project, entonces estoy conociendo los grupos de a poco. Y Beyoncé todavía es una tarea pendiente. Me gustaría empezar a escuchar de a poco. Pero sí, la grabación, esta grabación sí me pegó bastante también. Me sorprendió más que nada.
Okay. Te invito a escucharlas y a darle una oportunidad, pero entiendo que no le pongas atención a algo que no te gusta. Lo mismo me pasa cuando sale Ogata Risa, apago mi mente. Chivato, mamá. Ya van dos, ¿eh? Ya estoy harto de este cuate, en serio. No, ya ni transmite, güey. Lo habíamos contratado para las transmisiones. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Me pudieron explicar qué hace aquí? Nada más está gastando las utilidades de los viajes a Japón. Pero bueno, de ahí el dúo. ¿Cuál fue el dúo, Agata? Oki Hitomi, interpretado por Ebata Kisaki y Kasai Yumi. Mamá. Mamita. Mames, de por sí esa canción. ¿Qué dúo ese, wey, esa canción, no mames, esa canción. O sea, 2010. Ahí va, esa canción. De lo que quería hablar. O sea, llevar Oki Hitomi al Hinafest, interpretada por ellas dos, no. O sea, termina la interpretación, sálganse todos, se acabó el Hinafest. Ya eso fue lo que teníamos que ver. Sí, fue un gran dúo. Me parece que es acertadísima para mí la elección de Kisaki y Yumi. Se compaginaron muy lindo. Oye, yo entiendo que dice, por ejemplo, ahorita Miki dice, Ebata, te rezo. Sí, definitivamente se ve muy bonita. Pero la neta, Yumi, no mames, o sea, se veía súper linda, súper tierna, súper bonita se veía. Hay una toma donde literalmente la están tomando ella solita, valga la redundancia. Y se ve muy, pero muy bonita ella, muy cerca de la cámara. Y si dices, no mames, ¿qué estoy viendo? Y luego empiezan a cantar, no sé si lo sepan, pero es una de las canciones que más me conmueve. Dejarlo, a pesar de que es muy, muy movida, es una canción que me conmueve hasta los huesos por lo que significa. La graduación de Erika May, la sexta generación de Moni Musume, y todo lo que conlleva esa gran canción. Y luego escucharla actualmente 2024 con dos muy poderosísimas integrantes, porque Kisaki le está sacando voz, le está sacando voz, trae presencia escénica, y Yumi también está pisando muy muy fuerte, y me pareció una gran gran selección de rola, la neta, muy bien hecho. ¿Alguien más? Por dos. No, la verdad es que se sabe. Pensando, usted que tiene más tiempo en Hello Project, esa canción, Oki Hitomi, antes que la cantara Mifu, ¿sonaba? ¿O no? Sí. La empezaron a cantar después. Sí. Amigo, la cantaron desde... Esa canción surgió, si no mal recuerdo, en el álbum My... Es en el décimo Miami. Álbum, creo, ¿no? Miami, creo que sí es décimo álbum. Una en Miami. De la era Platinum, y fue cantada, interpretada únicamente por tres integrantes de la sexta generación, Michisege Sayumi, Reina Tanaka y Erika May. Sí. Empezaron a cantar en la gira de graduación de Erika May en el 2009. Bueno, ya había avisado, me parece, 2009, en el Genki Pika Pika fue la primera interpretación, si no mal recuerdo. Y en el 2010 se da la mítica presentación en la graduación de Erika May, cantando interpretando por última vez la alineación original de la sexta generación, ¿no? Que, insisto, Eri, Reina y Sayumi. Entonces, desde aquel entonces suena hasta... posterior a su graduación. Sí. La siguen interpretando exclusivamente ellas dos porque se entendía que era una canción de generacional, ellas. Una canción generacional, ¿no? O sea, de generación, vaya, nada más, ¿no? Porque me acuerdo que incluso en el 20 aniversario, si no me equivoco, en un Hinafest precisamente, salieron ellas dos cantando esta canción, precisamente en el 20 aniversario. Ah, sí, cierto. Y ahorita, es, bueno, es una canción que es icónica. Es correcto. Iconic, sí. Es icónica la rola. Pero esta interpretación, hijo de su chingada. Lo que dijo Rigo. La matita sea, güey. Y de hecho, o sea, bueno, no sé, iban a decir algo ustedes. No, dale, date. Agata. No, es que Kisaki, pues sí, tiene su voz y todo lo que quieras. Pero ahora siento que ya se notó una pinche evolución bien cabrona, y aún así
no, a veces siento, o sea, suena muy bien, pero me da la impresión de que ella tiene todavía más aquí que puede soltar, cosa que sí pasó con este, con Kasayumi, que empezó, o sea, ambas empezaron como que bajito, pero bajito dentro de lo chingón, y de pronto Kisaki por acá y Kasayumi te lanzó brutal, güey, brutalmente se lanzó hacia arriba, y Kisaki así como que sí le sigo, sí le estoy cantando, pero siento que Kisaki nos puede sorprender bien cabrón por lo por como estuvo haciendo esta interpretación. En Kasayumi no me sorprende en absoluto, y a la madre, güey, qué cosa tan más chingona de canción. Sí, güey, ya pude haber quitado ya el Kinafet completo ya con eso, bueno, sí, pues cielo, con esa canción ya era, yo me daba por bien servido. Tanto así, guárales. Se me hizo muy buena la canción, güey. Muy buena. Yo igual voy a retomar el comentario de Rigo, la verdad es que sí estuvo muy buena, digo, ya se sabe que aquí somos fan de Mormujum, pero este Oki Hitomi sí es una canción muy icónica, pero este, aparte creo que, es que aparte, ahorita todas las chicas de Tsubaki Factory como que están en una etapa donde están cantando este tipo de canciones, que son muy poderosas, entonces siento que aparte el mood que trae Kasayumi estuvo excelente, de por sí, Ebata Kisaki ya tiene una buena voz, está en un grupo que se caracteriza por tener buenas voces, pero Kasayumi pues ahorita está en su más, o sea, están para arriba, o sea, en ese mood en Tsubaki Factory, y creo que eso fue también lo que le dio más como... más que fuera más buena esta presentación, o sea, esa combinación, el mood que tenían las dos fue muy bueno. 10 de 10, Okijito. Pues a verlo entonces, ahora con más ganas quiero ver ese concierto. Ya lo descargué, lo veré y lo observaré. Ah, nos lo va a poner de igual. Se cortó, amigo, lo siento. ¡Hombre! ¡Hombre! Yo bien atento. Vay. Espérenme, por favor. Les digo que les gusta presionarme como si de veras. Para que veas. Se siente. Este evento católico, acuérdate. Sí, no te preocupes, ya te quitaré esa presión. No. Okay. Cuando quieras. ¡Ah! ¡Qué tranza! Okay. ¿Por qué haces eso? Bueno, no, seguimos avanzando porque todavía hay mucho que platicar del cine. Ya, cállate. ¡Ay, los gritos! Sí, hubo muchos gritos. Ya, perdón, continuemos, pues. Sí, bueno. Continuamos con lo que fue Yuyo Kokoro no Busu Niwa Narane, que es original de Morimusume Otomegumi, cantado por Oda Sakura, Yagishiori, Goto Hana y Eguchi Saya y Yokoyama Reina. Hana, Saya. Y luego, cuéntenme, porque quiero saber sus impresiones. Estuvo bien, estuvo divertido, estuvo dinámico. Estuvo. Le faltó algo. La verdad, después de Oki Hitomi. Sí, ándale. Con eso, güey. Después de Oki Hitomi ya no hubo más, güey. ¿Cómo matas un Oki Hitomi? Estuvimos en un avión supersónico, nos lanzamos del paracaídas, caímos en medio del mar arriba de un yate de lujo a toda velocidad, llegamos a la playa, nos brincamos en la playita, aún así caímos sobre un pinche deportivo super cabrón, le metimos hasta la séptima velocidad, que no existe, pero la chingada, y la chingada, nos detuvimos y llegamos por un helado. Ay, ok. Sí, güey, así como que. Sí. Ah, sabe bueno, es de fresa. Sí, como que sí hizo falta algo, digo, sí. Más allá de las voces o de las presencias escénicas, digo, Oda Sakura, Yokoyama Reina, estaba Goto Hana, que también alguien nuevo, por así decirlo, para ante los ojos, Haruwotas, ¿no? Al final de cuentas ya debutada
ya un año debutado, una cosa así, ¿no? Poquito menos de un año. Siento yo que sí le hizo falta algo, ¿no? O sea, no fue lo que... Y es que yo creo que nadie lo puede decir mejor, ¿no? O sea, después de escuchar Oki Hitomi, me pones algo así donde la neta no está dando como el ancho. Hasta la misma gente como que sintió el bajón. La misma gente después de escuchar Oki Hitomi se fue para abajo. Bueno, ¿y a qué hora termina esto, no? Y ya. Porque sí, sí hizo como que ahí falta un poquito de más fuerza. Más Colombia. Hubieras switcheado. Primero el solo de Kurumi, luego esta presentación y rematar con Oki Hitomi. Oki Hitomi. Así lo hubieran hecho mejor. Sí, es en la taoneta, dice el Mickey. Toda tu historia terminando en la taoneta. A huevo. No, hombre. Sí, pero bueno, no sé, Agatha, ¿algo que comentar respecto de esta canción? No, la verdad es que es una canción que no he oído mucho, me gusta, pero no he oído mucho. No creo que haya sido una mala presentación, igual, o sea, sí, ya Oki Hitomi dejó muy arriba los estándares, pero me pareció una buena presentación, sobre todo para Goto Hana, que fue su primer Hinafest y la primera vez, o sea, la primera vez y la primera vez sale sorteada. Aparte la pusieron al inicio, o sea, ya la pusieron, ya. Tú inicia la canción y lo sacó bien, ¿eh? Sí. Hasta eso que sí, lo sacó bien, entonces, pues fue una canción linda, igual, sí. Buena. Hola, ¿y qué opina Tomoyuki? Sí la oíste, ¿verdad? Esta. Sí, la vi, sí. Bien. Sí, es una canción de amor que también la había escuchado mucho, pero a pesar de que había chicas bastante buenas arriba del escenario interpretándola, sí, le faltó un poco de power a la canción, sí, es le cool. Faltó. Estoy de acuerdo. Pero luego nos suben ánimos cuando empezamos a escuchar el Good Mix y dices, ah, no mames, las gomitas. Sí. Y salen las gomitas, güey, bien bonitas todas ellas, güey, la neta. Ay, y lapicito, wey. Sale y no. Ay, no mames. A huevo, güey. Pero bueno, entonces bueno, antes que nada, pueblo jarowota latino, les voy a pedir de favor que si vuelvo a escuchar que alguien, o vuelvo a leer que alguien le dice Erin Mala a la ahora Erin Gomitas, de verdad que voy a hacer los comentarios más funables a partir del próximo Jaro Podcast, que nadie va a soportar, así se los pongo, ¿eh? Advertidos están. Ustedes saben, ahí está, mira, el Tomoyuki sabe de qué hablo. Rin 17, ¿no? Rin 17. Rin 17. No, está bien. Está bien. Rin Gomito. Ya es la Rin próxima Gomito. Vez que hable de Rin Gomito. Está bien. Está bien. Ah, ya saben qué es. Y Rigo, empízale. No, fíjate. Y ahorita que hicieron el cambio ahí con el que esta Rin hizo el solo, sí, se me fue el pinche nombre, güey, carajos. La lagartona, dice el Mickey, güey. ¡La lagartona! ¡No, ma! Oye, ¡ella, cálmese! ¡Mickey, mamón, güey! ¡No mames, Mickey! Fíjate, si tengo curiosidad, espero yo que los podamos ver en algún momento, Only You con Kawana Rin. Ya les he dicho desde hace tiempo, ha subido de nivel esta plebe, nomás por darle lata a la raza, le sigo diciendo chafa, pero no, ni al caso. Y pues sí, sí es cierto, o sea, ya dejemos este tiempo, déjamelo a mí nada más. No, a los demás sí, que no lo digan. A la chica. Sí, ni tú tampoco, pero... dice Grey. Sí, ni tú. No, la verdad es que me gustó mucho la interpretación. Es la primera vez que se ve la interpretación en vivo, ¿no? Entonces, lo hacen bien, lo hacen igual que en el video y cantan en vivo, que es lo más chido, es lo más chingón de esto, de que las escuchas cantar en vivo, y lo hacen bastante bien, ¿eh? Sin temor no me importa lo que digan, pero la verdad es que Rin Gomitas lo hace muy bien. Su voz está muy bonita en ese grupo. Su voz está muy bonita, no sé, como que se compagina muy chido con la de las demás. Y esta niña Homare, güey, también Homare se escucha bien bonito, bien bonito que se escucha. ¿Y Momo?
No, ah, pues es que Momo, con el perdón de Vlad, es un mujerón, ¿eh? Ya, neta, sí. Momo también está en otro nivel. Incluso te puedo asegurar que está más allá de la misma Jomare, ¿eh? Digo, no lo sé. Disculpen lo que estoy diciendo, pero me parece que está un poquito más allá de Jomare en cuestión vocal. Pero bueno, es mi percepción, no lo sé. Cada quien tiene su punto de vista. Y bueno, es lo que me apunte referente a las Good Mix. Y hablando de gomitas, ¿qué tal el karaoke, Tomás? Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno, pero a su vez estuvo complicado. Muy difícil de conseguir el turno. Porque estaba viendo que eran solo 3 locales en todo Japón que hizo el karaoke. Uno en Nagoya, uno en Tokio y uno en Osaka. Que, bueno, justamente son las 3 prefecturas donde tienen la tienda física, ¿no? De Hello Project. Entonces, claro, cuando nos metimos en la página para reservar, estaba todo saturado. Y encontramos ese horario que fue casi a las 6 de la tarde, de suerte. Fueron 2 horas, más o menos esas 2 horas con las 3 bebidas salieron como casi 8,000 yen. Bastante, casi bueno. Una entrada, ¿no? Es una entrada. Uh-huh. Una entrada a concierto, ¿cierto? Sí. Pero bueno, por ser un karaoke, bueno, sí, al ser temático, estuvo bueno, fue una linda experiencia. Las bebidas regalaron. Ah, sí, es cierto. ¿Las bebidas qué tal? No, las bebidas normalitas, eran muy normales. Era, ¿cuáles pedí? Pedí la de Momo, que es la típica bebida japonesa, la de Fanta melón. Vigil sabrá. Bueno, era una base de Fanta melón. Sí. Después pedí la de Rin, que era roja, pero no sé, era un sirop con una soda arriba. No era nada del otro mundo, y una crema con las gomitas arriba. Okay. Pero sí, estaban buenas, tenían su sabor, un poco caras, pero eran ricas. Después, igual, la gente más llegaba por las bebidas. Iba por las cosas que le daban, ¿no? Los stickers, por ejemplo, los stickers estos eran uno por cada bebida, ¿no? Te daban. Yo pedí 3, una me salió repetida. Después, los, no sé si sí, se veían, ¿no? Se veían. Esto era por cada persona. Me tocó una de chica y justamente una de Jomare. Rola. Okay. Digo, comentas que es un poco difícil hacer la reservación para las cabinas de karaoke, pero ¿aún es fácil encontrar los sobres de gomitas en las tiendas de Japón? ¿O están agotados también? Sí, eso es lo que le quería comentar. En realidad las gomitas las encontró mi esposa, yo estuve buscando, pero al parecer en los supermercados no se consiguen, se consiguen solo en Konbini. Más en específico, yo no sé si fue casualidad, pero se consiguieron en el Family Mart. Okay. Yo conseguí algunas, no conseguí todas, pero bueno, algunas conseguí. Conseguí la de chica, acá, Jomare. Hay un par. Momo. Otra más, Yumi. Y las que son todas juntas. No, no, no. No, sí, las quiero abrir, consigue. Las va a guardar hasta, no sé, 25 años después, dice. Sí, se van a vencer. Me da lástima comerlas. Hasta que sirvan como arma blanca, dice. Sí. Ya sé. Oye, ¿y son caras las gomitas? ¿Cuál es el precio de cada bolsita? Los precios de cada bolsita son casi 200 yen. No, es barato, un dólar y moneda. No, no es caro. 200 es bastante accesible. 22 pesos. Más o menos. Sí, no es caro. Va, por lo menos al cambio acá no es una moneda, ¿no? Que acuden un poquito más. Es barato. Es una goma igual que yo las había comido hace bastante antes de que saliera
la colaboración. En este caso eligieron el sabor de frutas, que hay uva, frutilla, manzana, ya hay mascato, soda. Está muy rica, la verdad. Oye, y una pregunta del karaoke, que dijiste que fue más o menos 8,000 por 2 horas, sí, con tus 2 bebidas, pero ¿es para cuántas personas el lugar ahí? No, en realidad no nos fijamos el límite, cuánto era el máximo de personas permitidas, pero era una sala bastante grande, así que por ahí 5 o 6 personas entran tranquilamente, sí. Ah, pues está bien, ¿no? Digo, para el podcast completo. Que son 8,000 yenes, como ¿cuántos son? Fueron... ¿Son como 2,000 pesos? Menos de 2,000 pesos. Ahorita están 11 centavos, así que 10,000 pesos serían como 1,100 pesos. Ahora sí, 8,000 yenes es menos de eso. Ah, ok. 600 pesos, más o menos. Digo, para... Sí, más o menos. Para 6 personas está chido, ¿no? O más, bueno, sí, 6, 7 personas. Va, sí, sí, son 2,700 más o menos por persona. 2,500, sí, sí. 1,700 por persona, las 2 horas. Sí, entiendo que dice caro porque si te vas a otro karaoke normal es un poco más barato, ¿no? Y obviamente el precio por esta colaboración es lo que lo elevó, ¿no? Sí, pero, sí, lo elevó bastante. Sí. Pero la experiencia vale la pena, yo creo. No, sí, porque, no sé, ¿alguna vez habían hecho una colaboración con algún karaoke? No, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, sí, no. karaoke, no. No. Así de ese estilo que... con cremas de dientes, pero para no, sí, ¿no? Con otras cosas han hecho colaboraciones. O sea, con productos sí han hecho colaboraciones, ajá, pero que hagan esto o vínculo con un karaoke que, no, que recuerde recientemente, no, que yo recuerdo. Después acá tengo otra cosita. Hay alguien de ustedes que es del club de fans, ¿no? Ah, sí. Somos Jerry y yo. Esto le va a llegar. Es una sorpresa. ¿Llegó? ¿Ya le llegó? Me acaba de llegar algo. ¿Te acaba de llegar ahorita reciente? Ya llegó a mi. Sí, buzón. Recién me llegó. Sí, me acaba de llegar algo a mi habitación. No lo he mandado a traer todavía a México, pero sí ya me llegó algo. ¿Qué es? Para que me emocione y le invierta. Spoiler. ¿Sí? ¿Quieren verlo? Yo sí quiero spoiler. ¿No? Pues sí. ¿Sí? Yo lo voy a tener, así es que quiero ver. Son unas postales de cada grupo. Oh. Ay, muy, muy bonita. De cada grupo. Por el 25 aniversario, agradecimiento. Ay, qué bonita, Rica. Ese es el regalo, Virgil, ¿te acuerdas? Ah, por fin, hasta que llegó, ahora sí, a mandarlo a traer. Sí. También trae una cartita, ¿no? Este Tomoyuki me había dicho que tenía una cartita. Sí, una cartita, sí, una carta de agradecimiento a los fans por los 25 años. Les va a enviar este regalito. Perfecto. Muy lindo, la verdad, no me la esperaba. No me esperaba algo tan bien presentado, ¿no? Perfecto. La verdad que muy bonito. Habrá que invertirle para mandar a traer eso. 500 pesos. 500 pesos para traer. 500 pesos por una postal. ¿Eh? Así me pasó una vez con una postal. No sabía qué era lo que me habían mandado. Y lo mandé a traer como 400, 500 pesos y lo abro y era una postal así chiquita. No mames. Sí. Ah, 500 pesos. Sí. Sí, por eso a veces... Yo mando traer estos por 500 pesos. Sí. A veces, yo la verdad, debo ser sincero, he llegado a perderlos, como 2 o 3 de esos volúmenes, porque pues es un librito y gastar como 500 pesos para traerte eso, sí, lo pienso. Pero pues... Hay que seguir comprando goods para hacer el consolidado. El morro, güey, de volada, sacando el coche. Tú viste las billones, pero yo trabajo en Monterrey. Ah, ok. Ah, qué caray. Ah, ok. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué performance íbamos a ver? Ya iba a contestar, pero bueno, está bien. De hecho, ya terminó Monar, es cierto. De hecho, vamos por el récord del Jaro Podcast más largo de la historia.
Hoy alcanzamos las 5 horas, señores. No manches. No, bueno, vamos a irnos rápido, si les parece. Nada más les voy a decir lo que fueron los covers, y en los siguientes nada más vamos a ir con los las units y los covers también. Los covers fueron Eka por Ocha Norma, Uraja Lover por Beyoncé, Mo y Po por Yuyuis, Tadeku Mushimo Like It por Tsubaki Factory y Bukuwashita por Mori Musume 24. Opiniones. Okay. Eka fue muy buena rola, ¿eh? Eka interpretada por Ocha Norma estuvo perfecta, me gustó mucho, ¿eh? Esta canción de Smiley G todavía, una gran rola, ¿eh? Y lo hicieron muy bien las Ocha Norma. Fue la que más me gustó de todas, para empezar. Yo no puedo decir nada. Yo creo también que el cover de Ocha Norma fue el mejor de los covers también, concuerdo. Debo decir que ahí fue donde el video que el respaldo digital que me conseguí empezó a... No. Sí, y eso lo volví a buscar otro respaldo y todavía no lo tengo. No, todavía no lo tengo. Otro respaldo. A mi esposa. Pero creo que fue el día lunes o martes, creo que fue el martes, estaba jugando con Jerry Fortnite y tenía la televisión puesta porque estaba en lo que juego, también tengo videos o música, o él o yo, ¿no? Tenemos música del Hello Project, entonces estaba escuchando precisamente ese concierto del Premium Danger Me, y le preguntaba a mi esposa, a ver, adivina quiénes son ellas, ya me decía un nombre, ¿no? No le atinaba hasta que puse Ocha Norma. ¿Quiénes son ellas? Ellas son Ocha Norma, ¿no? Digo, sí. Es que son poquitas y se visten muy coloridas. Le digo, ah, bueno, ya la agarraste entonces. Y justamente fue en esa canción, en Eka de Ocha Norma. Pues. Ok. Sí. ¿Alguien más o seguimos con el siguiente premio, Agatha? Síguele. Sigue. El siguiente fue Mori Musume Premium y nada más les voy a decir lo que fueron las units. Fue Adrenaline Dame de original de Tsubaki Factory por Saito Madoka, Ishiguri Kanami, Kudo Yume, Kamiko Kuriumoe y Nishizaki Miku, Otona no Jiyu, The Next You, Yuyuis, Yofuruno y Okamura Minami, Ai no Sono Touch My Heart por Fukuda Marin como solo. Yo tengo mis... Eso solo sería muy bueno, ¿eh? Híjole, ahí voy a diferir de mi nuevo mejor amigo Tomoyuki. Chale. ¿No te gustó? A ver. Fukuda Marin tiene... Sí, le falta un poco. Yo creo que es timidez más que nada. Sí, tiene una voz media fea igual. No lo digo por la voz. Siento yo que como que el... Ya ven lo que dijo Jerry acerca de esta Kurumi, ¿no? Que no era la canción adecuada para el evento. Sí. ¿Sí me explico? Para el evento. O sea, yo también creo que la canción de Ai no Sono Touch My Heart no es para una persona, es para un grupo. Y creo que no lo hizo a la altura de un solo. No sé si me explique. O sea, es eso nada más. La voz de Marin no es mala, es bonita, me gusta. Me gusta secas, no es alguien que también esté muy al pendiente de su voz, me gusta secas, pero yo insisto, o sea, yo creo que la interpretación de esta canción en este premium no fue la indicada para un solo, vaya. Pudo haber sido cualquier otra rola, y creo que lo hubiera hecho mejor que cantar esta canción que está hecha para un grupo. Ahí vamos a pelear. No, ¿ya vieron quién está ahí con nosotros? Digo, antes de ¿ya vieron quién está ahí con nosotros? ¡Anita! ¿Anita? No me sale, pero hola. ¡Hola, Anita! ¡Por favor! Ahí está Anita. ¡Ya métete en la llamada! Pelea de borrachos. Estoy harta. No, necesito. Oye, Jerry, ¿fue Musubu la que en un solo fest se aventó Girls On? Sí. Sí. Entonces sí se puede. Sí, pero, o sea, estás hablando dimensiones diferentes. Así es. Yo sí me quiero pelear, espérense. No, necesito. Pero es que, por ejemplo, a ver, primero Adrenaline también siento que estuvo bien, o sea, siento que estuvo buena la energía, estuvo buena de toda la...
Todas las intérpretes estuvieron muy bien. O sea, ese no tengo una crítica ni súper buena ni súper mala. Estuvo bien. Otra Nayu, la verdad es que es una canción que a mí me gustó mucho como Yo Furuno, el sentimiento que le dio. Pero, bueno, Kamura Minami, no es que lo haya cantado mal, ¿eh? Ojo, no es que lo haya cantado mal. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Espérense, no estoy diciendo eso. Sino que siento... sino que siento que el sentimiento que le dio no fue el adecuado para esta canción, o sea, como que no me terminó de convencer. O sea, no es que estuviera mal, sino que el sentimiento no era el mismo que traía Yo Furuno, que para mí fue el que le tenía que dar. Y con Ai no Son no Touch My Heart, para mí fue una muy buena presentación de Fukuda Marin, por lo mismo de que les decía hace rato en el anterior premium. Creo que están muy en este mood Tsubaki Factory, en el mood de estas canciones, entonces siento que les fue muy bien a ellas. Os digo, no es nada en contra de Minami, de hecho se sabe que no la pude dejar de ver en todo el Hina Fest y le decía, déjame ver a Millo, por favor, pero nunca me dejó. Pero es que siento que como que no estaba en este mood, como que no estaba en el mood de esta canción y de lo que dice, entonces, no sé, ¿no? O sea, me gustó, estuvo chida, pero no me terminó de convencer el sentimiento que le dio. Es que ahí estaba contra. Vamos a pelearnos. También, pues, pero sí. Voy a quitar. ¡Oh, no, no, no! No, pues es que dijo, vamos a pelear. Yo acostumbro a pelearme sin playera. Los oye. Ay, no, asqueroso. Discúlpame, el tiro es sin lima. Discúlpame. Exactamente, el tiro es sin lima, es correcto. No peleen, dice Anita. Dice, ¿ya vieron lo que dijo Anita? Vine sí, porque mi sentido arácnido me decía que siguen sabroseando mona china. Sí, Sol, no. Por favor, sácalos de aquí. No. ¿Cómo crees? Vuelve, Anita, por favor. Yo estoy sola. Estoy sola. Pues sí. Honorable. No sé, tú, Jerry, honorable, ¿qué piensas al respecto? Tomoyuki y Rico, ¿qué piensan al respecto de estas rolas? Fíjate que la combinación de Yu Furuno con Okamura Minami yo creo era de las que yo más esperaba ver. Me gustó la interpretación y sobre lo de Marín, creo que estoy comparto el comentario que la canción es más para un es difícil, o sea, sí la he escuchado que la han cantado personas sola. Pero las personas que la han cantado sola son personas que han sido chicas de las que más soltura tienen en el escenario. Entonces yo creo que es muy difícil para una chica que es un poco más introvertida, que no digo que lo haya hecho mal, pero es una canción que requiere mucha proyección en el escenario para poderla hacerla bien. Dejarle cabello a Marín. Yo creo que a Fukuda Mari le pasó lo mismo que a Evata en el Hina Fest pasado. Le falta cabello. Eligió una canción buena, eligió una canción muy buena, pero que al menos en ese momento era difícil interpretarle Evata Kisaki en el año pasado. Yo creo que le pasó lo mismo en este Hina Fest a Mari. ¿Qué canción fue esa? ¿La canción de Makigoto? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuál fue el Glasgow? Sí, güey, no mames. Sí, fue esa. Ah, pues ya. Es que les digo, o sea, fue una me dio el flashback de esa situación. Ah, pero que la vuelva a cantar ahorita. Son muy buenas, pero requiere una presencia escénica diferente. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí, tiene razón. Oye, pero estamos hablando del dúo y del solo, pero ¿del qué fue? ¿Quinteto, cuarteto? Cuarteto, ¿no? Del cuarteto con Adriana Indamé y con... No, ma, también 10 de 10, ¿no? Allí sí se rifaron también. Beso de 5. También beso de 5. Sí, la neta, ahí también se rifaron un montón, ¿eh? Ya me acordé, güey. Mi taquito, güey. Sí. Sí, lo hizo bien. Eso es lo que quería yo con Taquito, carajos. Eran 3 Ochanorma, si no me equivoco. ¿Eran 3 Ochanorma? Sí, 3. 3 Ochanorma, estaba esta Moe y esta Taquito. ¿No? Así es. Sí, también lo hicieron muy bien. Kudo Yume. Lo hicieron muy bien, ¿eh? Sí, y Kudo Yume ha mejorado muchísimo. Sí. ¿Mejorado mucho?
No, que ha mejorado mucho, dice. Ah, sí, ha mejorado muchísimo. De hecho, es justamente lo que digo. Esto es lo que quería con ella. Ya encontró ese tono para cantar en el que se suelta, pero está con... tiene, no sé, le noto por fin poder. No está contenida, no está chiquita. ¿Sí? Quiere hacer mover mucho. ¿Sabes qué creo que está pasando con ella, tú, Rigo? No sé, ahorita que he estado siguiendo un poquito de cerca, un poquito más de cerca a Jus, y que he como visto videos de ellas o en los TikToks o en Instagram o en los blogs, yo siento que, no sé si te habías percatado, pero ella volteaba a ver o procuraba voltear siempre a buscar como una especie de aceptación de Akari en algún momento, y de hecho lo vimos en el video, en este último video, el último video musical de Juice Juice. Ya ves que hay una parte donde Akari, fue a Karingo, no fue a ella, discúlpame, no, olvídalo, pero el punto va, bueno, mi punto es lo siguiente, como que buscaba aceptación de parte de Akari, y ahorita como que ya Akari le dijo, mira, ya estás lista para hacerlo tú sola. Y como que ella misma ya está diciendo, va, yo puedo. Y lo está logrando, güey. O sea, lo está haciendo de una manera muy positiva. Y se está viendo más, cada vez más. Ya no se ve tan atrás como antes. Ya se ve un poquito más. Y mucha seguridad en ella, ¿eh? Mucha fuerza también en los bailes. En los performances también se rifa un montón, ¿eh? Lo hace muy bien. Sí. Estoy de acuerdo contigo. No es de mis favoritas, pero sí alcanzo a considerar que lo está haciendo muy bien. Pero sí, la rola, de hecho, les quedó muy bien, bastante bien. Les quedó muy bien. Así lo dejaré. Pero... No, es que mi pero es recordemos, o sea, de dónde viene la rola, es la rola de Tsubaki Factory, o sea, rolaza, o sea, me imagino, o sea, yo la visualizo a Tsubaki cantando esa canción y ellas estuvieron casi llegándole al nivel, a mi juicio, al nivel de lo que yo veía a Tsubaki cantando esa canción, con todo, entre gritos, bailes, presencia, etcétera. casi, es una cosa bien chingona lo que hicieron, y no pude ver el dúo y no pude ver el solo. Chale. Maldita sea. Oye, Adri, ¿y cuáles fueron las canciones, los covers? Ah, los covers fueron Dokyo no Gozu Sing de Porochanorma, The Peace por Billions, Kanashimi Twilight por Tsubaki Factory, Yuyuna Kunidakara por Juice Juice y Aino Gundam por Anju. Wow. Interesante. Bueno. No, curiosidad por The Peace y Kanashimi Twilight. The Peace, ¿eh? The Peace, ¿eh? The Peace de Billions. Muy buena interpretación, ¿eh? Buena. Se rifaron un buen, sí, es cierto. Y pues The Perfect Idol Group haciendo todavía mejor Aino Gundam de lo que era. Definitivamente lo hicieron bastante. Lo hicieron bastante bien. Angermu mostrando de qué está hecho, ¿no? Me gustó mucho también el Aino Gundam de Angermu. Bueno, no, pero a mí me sorprendió mucho que le pusieran a Ochanorma Dokyo no Gozu Sing, porque siento a manera personal que era que es una canción, no diría difícil, pero que es, tiene un dance muy muy particular, digamos. No, me hubiera gustado más que hubieran tomado tomas más abiertas para ver cómo les iba en el dance, porque siento que es un dance muy desorganizado, a mi manera de verlo, de morning, o sea. Un coco no iros, hábilmente. Sí, o sea, como que no sé, esa coreografía está muy chistosa. Entonces me hubiera gustado verla con una toma más panorámica más veces, porque nada más captaron muy poco a quiénes fueron el dance team, entre comillas, está Kirara y ¿quién fue la otra chica? Porque solo fueron dos y ese es Luri. De cuatro. Luri. Porque no traía micrófono, bueno. ¿No? Eran las dos que no traían micrófono. Ajá. Ah, cierto. No traían micrófono. Están divididas. Ajá, y esto originalmente pues fue cuando estaban en esa época en la que Morning se dividía como dance team y eran cuatro. Entonces, pues bueno, me hubiera gustado ver esta coreografía más, cómo le salía en general a Ochanorma, pero pues no se pudo. The Peace estuvo muy bueno. Kanashimi también me gustó mucho cómo lo interpretó Tsubaki Factory.
Yuna Kunita Kara. Fue una buena presentación, no me quejo. Y ahí no abundan. No voy a decir que le salió mal, pero sí me sacó mucho de onda de por qué les pusieron esas, y Anju es mucho de alocarse. Tal vez yo les hubiera puesto otra canción. Ay, no, Gundan es muy militar. O sea, como que dije, ¿en serio para Anju? O sea, como que no les dan chance de alocarse a mis Anju, pero está recuerda, bien. O sea, no, recuerda que ya están en la dictadura de Kamikokurryo. Ya están en eso. Ya, así, ya. Así de volada, Agatha, ¿cuál le hubieras dado tú a Anju? ¿Qué canción? Híjole, no sé. Es que, por ejemplo, una canción como Tepis les hubiera venido muy bien. Pero, por ejemplo, Coco ni Iruse, les hubiera ido excelente a Anju, porque esa canción es muy, aparte, muy energética. Entonces, Koino pues... Dan Saito, dicen ahí en el chat que le hubieran dado. Ah, podría ser también. También. Koino Victory. También pudo haber sido. Yo le hubiera Koino Victory. Ah, Koino Victory también. Sí, pero como que Aino Gundam sí me sacó de onda. No es que les hicieran mal, me sacó de onda que Furusato. Le pusieran Aino Gundam. Pero bueno, estuvo bien. No, Furusato. Furusato. No. 1, 2, 3, breaking down. Aru Iteru. Shabundama. Shabundama. El payaso Shabundama. Del rodeo. Ándale. Sacó a Chirari y decía, pero este era de Morning, no de Cute. Pero sí. Sí. Ya, chingado, tengo mucho que ver. Sí, güey, sí. Por favor. Okay. Pues hay mucho que ver, hay mucho audio. Que ver, muchos. Sí, creo que sí. Ah, pues sí, tiene razón, Miki. En el Aino Gundam, Angermy sufrió de quedarse sin audio. No hubo audio en cierta parte de la canción. No en toda, en alguna parte. Que Gaidol Gru. Pero fíjate, para que te des una idea de que aún así sacaron avante una canción. Sí. Buena observación. Y aparte de estos covers, hubo una participación muy especial también, ¿no, Agatha? De un grupo de chicas. Sí, en este ya pudimos ver a las chicas de Sion. Si consideran a que recordemos, pues, es Sato Masaki, Inaba Manaka, Oseki Mai, Ogata. Ya le puedes parar si quieres. Sí. Ya le puedes. Qué bueno. Sí, que pues, sí. ¿Qué les pareció a ustedes de esa interpretación de Cinderella Complex con los fuegos artificiales? Es hasta mal, Jerry. ¿Cómo preguntas qué les pareció, güey? Si estaba Risa, güey. Con Risa tenía. ¿Qué? Risa. Con Risa, haz de cuenta que fue el mejor Kino Fest de la historia. No. Los miembros de este podcast se alejan totalmente de los comentarios emitidos por nuestros comentarios. Ya no hace falta nuestros, dormir al señor. Ni en ya pedo, no digamos, dormir. De algo así. Sí. Sí, ya mándenlo a dormir ya. Güey, no manches, o sea. Nomás un pequeño dato, güey. Fíjate en la interpretación en el minuto 2:49. ¿Qué tan fuera de lugar está esta pinche plebe? Que hicieron movimientos todas en la coreografía y ella es la única que se queda parada. Pues no Manaka es un pinche wey. Giro de acá hasta el fondo, güey. Porque no mames. Desentonaba la plebeya allí. Al contrario, es como que las plebeyas lo hagan. Que las plebeyas... ¡Cállate! ¡Los ojos, mamón! ¡No manches, güey! ¡No manches! Denle, como que lo hagan ellas. Ya denle su lechita, Grey. Y a dormir, porque, híjole, a esta hora... No, les digo que no aguanto nada. Mira, Tato lo hizo chingón. Karin lo hizo chingón. Mai lo hizo chingón. Manakita, pues, lo normal de ella. Chingoncísimo. Ogata. Ahí estaba. Le bajaba los humos a la canción, güey. Con su voz. Le hubiera metido más ganas todas acá con los pinches sensualidad. Es que Ogata, eres así. ¡Exacto! Es medio muerta. ¡Eso! A ver. Honorable. No, hombre. La vez que yo las fui a ver a Gifu, háganlo, a Gata Risa, ella es así. Tiene como cara de haber comido caca. No le pone onda. No le da gracia. O sea, no. A ver, no tiene nada de malo. Es una buena artista. Que me caiga a mí mal personalmente. No quiere decir que sea mala, ¿no?
Usted me pero cae muy bien, menos... señor Tomoyuki. Arriba del escenario no se ve muy bien, que digamos. Como que le falta entusiasmo, lo hace sin ganas. Pero por ir la personalidad de esta. Pensé, pensé que ya éramos mejores amigos, Tomoyuki. ¿Podemos ver cuadro a cuadro cómo se rompió su corazón? Háganlo, admin. Ah, no es cierto. Pero sí, Ogatariza. No, de hecho. Es bonita. Es lo único que puedo decir. Es bonita y se ve bien. Tiene salud. Después salud. Tiene salud. Está bien, no voy a reservar la pregunta. Yo creo que lo digo tras bambalinas. Pero, es que fue de cura, güey. Es cierto, o sea, también, o sea, ya fuera de onda, pues. Digo, Gatariza tiene su talento, tiene su todo lo que quiero, bla, bla, bla. Pero en esta unit en específico, yo esperaba más de ella, porque la he escuchado interpretar otras canciones, ella sola, y tiene cierto feeling, todo lo que espero aquí, como que estaba un 75% del power que podía haber tenido, mientras las demás estaban dándolo todo. Te vuelvo a decirlo, güey, Sato lo hizo chingón. Yo diciendo que Sato lo hizo chingón, date una idea, güey. Las demás ni se diga, güey. Aquí hay un buen dato que pasa Derian en los comentarios, sí, que dice, yo apenas estaba viendo los sorteos de la Gina y Risa nunca se sienta junto a las otras Tsubakis. Güey. Y se lo deja de tarea Grey. Y de hecho, aquí hay sacaron un video por ahí de que entró Yumeno. Usted no entiende de realeza. Entraba Yumeno, ah, ok, sea. Entró Kiki, güey. El único que será reina es del reino de los estados. Entró Kiki, se pone junto con Yumeno y ¡ay, ay, ay! Las dos ahí. Entró Risa, Risa de madre y nomás Kishi, ahí vas, a un lado de Kiki. Güey, pero fíjense. Y sigue la conversación entre ellas dos, güey. Los pone bien mal, los pone bien mal el hecho de que hablemos de Ogata Risa, güey. O sea, que ladren los perros, así de fácil. Que ladren los perros. Ya saben que es pura faramaya, ¿no? Yo sé, perfectamente que se viene el hilo, hilo mañana, güey. Ya sé. Un hilo mañana abierto. No, es puro show, yo, ustedes saben perfectamente. Mañana abre su cuenta privada el Greyback para hablar mal de los mejores. En Close Friends y alguien lo Tú eres el del Antijaro Podcast. Chingados. ¿Qué? Que vaya la competencia. No, para nada, nada. Es puro show, digo, obviamente saben perfectamente que... No es que sea, lo he dicho muchas veces, no es non grata para mí, simplemente pues, ya lo que hizo, lo hizo. Es mediana artista, ya lo han dicho, por el simple hecho de que no le echa ganas. Es una artista de mediana talla, realmente. Tiene sus dotes de gran... ¿Cómo se dice? Complejo de grandeza, por así mencionarlo. Complejo de grandeza, sí. Un complejo de grandeza. Un poco exactamente. Sí. Y eso no está bien. Digo, al final de cuentas, de dónde surge y todo eso, debe estar agradecida incluso de sus orígenes, ¿no? Y bueno... Más allá de lo que está haciendo, creo que las demás miembros de este grupo Sion lo hicieron bien, tiene razón Rigo, lo hicieron muy bien. Manaka desprendió un montón de energía. Masaki está hecho una diosa de bueno, de, pero ella está loca ya. Es normal, macho. Sí, definitivamente, claro que sí. Ya eres mi mejor amigo otra vez, nuevamente. sorbito de agua, chido. No, realmente sí, estoy de acuerdo, ¿no? Ya saben que lo que digo es pura jalada, es pura tontería. Y bueno, pues bueno, es curioso el comportamiento de Ogata. No es non grata, es ingrata y su nombre es Ogata. No, tú de que te desvientas tus pinches. Ya tienes sueño, ¿verdad? Agata, ¿con qué terminamos estas presentaciones? ¿Algo más? Acabas la masacre, dice. Pues solo la lista normal de canciones.
con Yadake Ukarera Tetakata de Tsubaki Factory, Yowasayana Yoko Iwa de Tsubaki Factory, Power Flower, Pride Ride de Juice Juice, Naimono Love, Tsukite Ite Yo de Juice Juice, Red Line de Anju, Manner Mode, Taiki Bansei, Sugoi Fever de Mori Musume, Romance Ni Mesameru Moso Yoshino Uta, I Surrender I Saredo Ai de Mori Musume, Roman My Dear Boy, que estuvo muy bueno, Mikan, y finalmente cantaron todas Endless Sky. Yo lloré. Es malísima, se armaron con el final de del Hina Face, la neta. Fue mala la última canción, debió de haber sido un power-up. ¿Qué le pasa? Mira, mereció un power-up, o sea, ¿no? Opinión. Merecía un power-up, merecía un power-up la última parte del Hina Face y se fue para abajo, o sea, no lo sé, debió haber sido otra rolita, la neta. No, ¿no cantaron Sakura Night Fever? Sí, en medio. Todas las interpretaciones de Sakura Night Fever fue en medio. Pero a la mitad del concierto. Como era antes. Ya no es como es antes. Goto Hana. Al final. ¿Es su opinión? Ya no es. Equivocada, dice Agatha. Pero es su opinión. Como Jerry. Como Jerry. Que Goto Hana cantando al final, la línea final de Sakura Night Fever. Ah, sí. Y las dos Sakuras cantando él. Ah, también es cierto. Uh-huh. Estuvo bonito eso. Aunque en el de Mono y Musume Premium, el de la cámara no le atinó a Ishiyama Sakura. Pero está bien, estuvo bien. Esos camarógrafos de repente. Se andaba cayendo uno, güey. Hubo una toma donde se ve que un güey se está cayendo, un camaraman se está cayendo, güey. Te lo prometo. Hasta se ve como regresan la toma a él y se ve toda chueca la toma, güey, de que la regresaron al vato que se estaba cayendo. Bueno. Hay dos premium que no fueron televisados, obviamente no fueron televisados, pero van a estar disponibles en unas dos semanas, dos semanas más. Uh-huh. Dos semanas más estarán transmitiéndose por el canal o por la página de Hello Pro Streaming Service. Para las personas que estén interesadas en comprar estos dos Hinafest para poder verlos, van a estar disponibles en el servicio de Hello Project Streaming. El HP Flix. El HP Flix. Ya está. Pues no sé, algo más que agregar. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Por hoy. Sí, ya estás desvariando, así que ya vamos. Ya batimos el récord. Agata. Sí, efectivamente, ya llevamos casi 5. Ya suéltanos, no, todavía Agatha. Espera, se falta mi run todavía. Sí, es cierto. Falta el podcast. Sí, todavía falta el podcast de Agatha. Así es. No se pierdan el podcast de Agatha. Todos los jueves, todos los viernes de medianoche a 2 de la mañana y los sábados de medianoche a 3 de la mañana. No, espérate, me había dicho, no, sí voy a abrir Hina Fest el sábado pasado. Bueno, el viernes pasado. Sí voy a ver Hina Fest. Le dije, oye, yo me fui a dormir, regresé y seguía subiendo videos seguía subiendo historias en Instagram. Y todavía le digo, oye, te vas a quedar a ver Hina Fest. Y dice, no, ya me voy a dormir. No manches, o sea, ya quédate despierta, hija, ¿qué te vas a dormir? Te valió. Dormí 5 horas, así. Bueno. Pues, como hay que dar paso al Ren de Agatha, vamos a dar conclusión al Hero Podcast de esta noche. Muchas gracias a Tomoyuki por acompañarnos a platicar sobre los temas relacionados a Billions, a los temas relacionados de las subunidad Gummits y también, obviamente, el tema relacionado al Hinafest. ¿Qué les parece si nos empezamos a despedir de todo el chat, de todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión? Comenzamos, no sé, por Rigo. Vamos a comenzar por Rigo. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Las 8 personas que aún están ahí en el aire, pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final con nosotros. A todos los que nos fueron al camino, se entiende totalmente, pero pues igual, ahí yo creo que en el futuro ya estarán viendo todo este despapalle. Espero que hayan disfrutado del programa. Alejandro, Tomoyuki, muchas gracias por habernos acompañado. Y pues aquí lo estamos esperando para la próxima semana, con más cosas, más notas, más sorpresas, más fundaciones y quién sabe qué más. Ahí está, muchas gracias, Rigo. Continuamos con la despedida de Virgilio. Muchas gracias por acompañarnos y aguantarnos con las cosas que de repente suceden aquí.
algunas, todo está guionizado, no se preocupen, los pleitos también son guionizados, no sé. Todo aquí está planeado fríamente. Nadie sale herido de sus sentimientos. No, hasta las temperadas de Greyback son planeadas. Pero bueno, muchas gracias por aguantarnos, que aguantaron al final. También gracias, Tomoyuki, por estar con nosotros un rato. En una próxima que esté por tus tierras, ahí te pasaré a saludar. Vamos a echarnos una buena fiesta de Jarobotas por allá. Y a ver si me logro llevar a los integrantes del Jaro Podcast, que ahí se me dan del desierto de no ir a Japón, pero la próxima vez sí los llevo. Yo creo que sí, ya va a dar resultados las inversiones que tenemos en la bolsa del Jaro Podcast para poder llevar a todo el crew. Así que pues nos vemos y ahora sí, Agata, ya suéltanos. Adiós. Ahí está. Lo demás. Que sí se ve bien Virgil, pero con lo de su liquidación. Pero bueno, vamos a despedir ahora con Agata, que también, muchas gracias. Ahí va a estar también se va con su liquidación. No, ella no se va con su liquidación. Ella va a estar preparando su podcast de medianoche más adelante también. No, muchísimas gracias a los que sí nos acompañaron hasta ahorita. Es de mi agrado anunciarles que 3:30 este programa. Batimos récord. Próximamente 4 horas. Entonces, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hasta aquí, tanto en Twitch como en las plataformas en las que se sube su podcast. Pues recuerden que tenemos redes sociales, el Jaro Express, los jueves, ya saben. Y por ahí que ya tenemos el Shin de antes, anímense a participar, ya están las bases, ya están todo para que le empiecen a ensayar. Ya están hasta los videos de dance, para que no digan que no hay videos para ensayar, allí están. Y pues esperen por más cositas, así que se vienen cositas para que ustedes también ahí tengan más contenido con respecto a su bello concurso. Bueno, no, ya no es concurso, ¿no? Pero sus bellas canciones de Hello Project también. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Gracias a Tomoyuki por acompañarnos, a Alejo también por ahí. Gracias por tenemos los tremendos clips que se aventaron el día de hoy. Voy a tener un trabajo muy alegre ahora sí. Bueno, nos vemos la siguiente semana y pues ahí nos vemos. Bye. Ahí está, muchas gracias. Ahora le toca el turno de despedirse a Alejandro. Muchas gracias también por unirte aquí a la transmisión. Ya saben que si hablan de Beyoncé, ahí voy a aparecer. Muchas gracias a ustedes, chavos, por, como siempre les he dicho, ayudarnos a pasar una amena noche de viernes, empezando el fin de semana. Una excelente manera de hacerlo en compañía de la gente que disfruta los mismos gustos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo, a los que nos escuchan en retransmisión, pues qué buena onda que también se diviertan con nuestras discusiones y buenos momentos. Esperamos que haya sido de su agrado y Yuhane, te amamos. Ahí está, pues bueno. Muchas gracias, Tomoyuki. Ahora vamos a también algunas palabras que nos quieras compartir para despedir a toda la gente que está en el chat, a toda la gente que escuchó el Jaro Podcast. Primero que nada, gracias por la invitación a todos ustedes por haberme aceptado. Gracias también a la gente que se quedó esta tarde. Bueno, acá son las 4, pero no sé, en otros lados del planeta, me imagino que es de madrugada. Así que gracias por quedarse. Espero que, bueno, en las próximas transmisiones les pueda compartir un par de cosas más. De acá, dentro de unos meses, este mes y el otro, voy a ir a un par de recitales. Así que estaré compartiendo un poco, trataré de grabar algo y compartirlo con la comunidad. Con mucho gusto. Gracias. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, Tomoyuki, por estar aquí. También te hemos visto participar con las conversaciones en el chat del Jaro Podcast. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Y bueno, me voy a despedir yo para dejar que Greyback cierre el Jaro Podcast esta noche. Yo sí quiero, y muchas gracias. No, cierra tú. Ciérralo tú, por favor, porque no puedo poner música. Ciérralo tú. Ya no quiero esto, dice. Vamos a ver. Yo soy Jerry. Los invito a todas las personas que estén al pendiente de todo el material que estamos subiendo a las plataformas, no solamente de Twitch y de streaming de audio. También estamos subiendo contenido a la plataforma roja, la del tubo rojo, para que estén al pendiente de todo lo que estamos subiendo ahí. Dejen sus comentarios. Nos apoyan mucho también el saber si les gusta, si les disgusta, qué más contenido les gustaría ver.
Pero bueno, yo les encargo eso. Bueno, yo soy Jerry y por ahí se va a despedir también Greyback y ya con eso lanzamos una canción de cierre. Sí, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Perdón, ¿ibas a decir algo, Virgil? No, ¿verdad? Muy bien. No, solo like y follow a la cuenta naranja de Rigo. Ah, sí. muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Agradezco bastante, bastante tiempo que se dan, como siempre, como todos los fines de semana. Por ahí, Harwoton, Mickey, despidiéndose siempre con una frase característica cada viernes, diferente. Dice, adiós y como decía mi abuelo, ya de viejo, las graduaciones ni duelen. Cuídense mucho, nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos el próximo fin de semana con más notas. Esperemos haya buena música, esperemos haya buenos videos musicales próximamente y estaremos por aquí viéndonos el próximo viernes. Bye bye.